puedas tenerla finalmente. Te decía que hoy vamos a hablar sobre cómo incorporar el Sevier y los tres productos que vemos aquí en el ciclo de la investigación. La investigación está sustentada por algo sumamente importante, es harto evidente, pero también es muy conveniente recapitularlo, que es la información. Observa, por favor, esta frase, la información es poder, y por favor, si tú estás de acuerdo con que la información es poder, ponme una palomita. Si tú estás en desacuerdo, ponme un tache, por favor. Y ahorita analizamos un poco al respecto. Hay personas que incluso pusieron un icono que no estaba ahorita en el debate, pero bueno, palomitas ahorita es lo que más abunda, lo cual quiere decir que la mayoría está de acuerdo en que la información es poder. Déjame comentarte que si a mí me hubieran preguntado esto mismo, yo habría respondido no. Yo no estoy de acuerdo porque poseer la información así nada más porque sí no hace poderoso a nadie. Es lo mismo que poseer un arma no te hace un asesino sino hasta que la ocupas. Entonces, seguramente tú en algún momento de tu vida has tenido algo que sabes que lo tienes en tu casa, puede ser dinero o incluso puedes tener algo que ni siquiera sabes que lo tienes. Por lo tanto, aunque lo tengas, no te hace una diferencia en cuanto a tu comportamiento. La información cobra relevancia cuando estás en condiciones de ocuparla, pero para que eso suceda, tienes que ser capaz de acceder a ella de la mejor manera. En esta sesión vamos a hablar acerca del acceso a la información por dos vías. Una, ¿cuál es la mejor manera de encontrar la que a ti te va a servir? Y otra, ya que sabes que la tienes, ¿cómo puedes hacer para regresar a ella? Porque encontrarla una sola vez no basta. Si no eres capaz de recurrir a ella siempre que sea necesario, esencialmente es como si no la tuvieras. Entonces, sí, la información es buena, pero no nos hace poderosos si no podemos acceder y ocuparla en el momento adecuado. Además, vamos a plantearnos una premisa, aquí ya me fui un poquito más para adelante, que es pensar antes de ejecutar. Por favor, vamos a hacer caso de estas dos premisas. Vamos a ponderar el acceso a la información, pero también pensar antes de ejecutar. ¿Qué quiere decir? Cada cosa que vayas tú a hacer en tu ámbito de la investigación, y yo te recomiendo en cualquier ámbito de la vida, por favor que sea concienzudamente concebido para que no tengamos una respuesta reactiva y digamos, ¿dónde busco? Me están pidiendo esto, ¿dónde busco? En Google. ¿Cómo lo busco? De esta manera. No, vamos a tratar de pensar perfectamente cómo vamos a realizar nuestra labor de investigación y para ello esta sesión nos va a ser de mucha utilidad. Tenemos dividida la sesión en cuatro partes. Primero que nada, vamos a hablar sobre descubrimiento de información y en segundo lugar, sobre búsqueda de información. Probablemente ambos conceptos te causen alguna confusión y pienses que se trata de lo mismo, pero no es así. Piensa tú, por ejemplo, en uno de los descubridores más famosos de toda la historia. Se llama Cristóbal Colón. ¿Qué es lo que él estaba haciendo? Cuando navegó, estaba buscando otra cosa. Se llamaba las Indias, pero él descubrió América. ¿Cuál es el proceso del descubrimiento? Es cuando no tienes algo completamente definido y encuentras sin que necesariamente te lo propongas. Lo de Cristóbal Colón fue un accidente, pero fíjate, a ti te ha pasado que a lo mejor tú estás buscando algo sin tener muy clara la idea. A lo mejor te vas al cine. ¿Por qué? Pues es que quiero ver una película. ¿Cuál? Pues todavía no sé. Bueno, ¿de qué género? No sé, no lo he definido. Perfecto. Llegas al cine, ves la cartelera y entonces descubres alguna película que te puede ayudar a resolver esa necesidad de sano esparcimiento. ¿Cuál es el proceso que empleaste? Lo vamos a ver más adelante. Pero fíjate entonces, el descubrimiento es algo que tú ya sabes cómo hacer. Simplemente te pones en el contexto de poder descubrir información o cosas que sean relevantes y entonces tú eliges. Ese es el descubrimiento. Vamos a hacer trabajo con descubrimiento hoy en día. Búsqueda. Eso es lo que tú haces cuando ya sabes perfectamente lo que quieres. Vas a ir al cine, pero quieres ver la última película de tu actor favorito que sabes que se acaba de estrenar. Entonces, incluso antes de ir al cine, te metes al sitio web del cine en particular para ver en qué horarios está. A lo mejor hasta compras tu boleto y llegas a la taquilla y wow, todo es felicidad porque sabes perfectamente lo que quieres. Eso es búsqueda de información. Lo resolvemos por diferentes maneras. No es lo mismo descubrir información que buscarla. Descubrirla no es que siempre sea accidental, pero sí muchas ocasiones tendrá que ver con la fortuna y con ciertas habilidades que hayamos desarrollado. Vamos a trabajar con estos dos rubros y vamos a ver cómo el Sevier nos ayuda a resolverlos. Además de ello, vamos a hablar de análisis de información, porque fíjate, yo te decía pensar antes de ejecutar.
Y una de las cosas que no siempre pensamos antes de validar es la información que me estoy encontrando a través de Google o a través de cualquier vía, ¿es la más importante en esta área o solamente porque así se me ocurrió buscarla, me la dio, yo digo, ya está bien y no pienso más allá de eso? No es correcto si lo hacemos en este segundo caso. Entonces, por favor, vamos a hacer uso del análisis de la información y eso hay que tenerlo bien presente. Observa, por favor, estamos hablando de procesos, descubrimiento, búsqueda y análisis. Yo te invito a que formen parte de tu día a día en el ámbito de la investigación. Posteriormente, vamos a hablar también de la gestión de la información. ¿Te acuerdas de nuestra primera premisa? Acceso, perfecto. La gestión de la información es la que va a procurar que tengamos el acceso recurrente a lo que ya encontramos. En otras palabras, descubrimos algo importante, buscamos y encontramos algo importante, ya lo analizamos y por eso validamos que es importante, la gestión de la información nos va a garantizar que eso que ya encontramos en los pasos previos lo tengamos a la mano siempre que sea necesario. De esto va a tratar la sesión de hoy y vamos a ver cómo Elsevier nos ayuda a resolverlo. Te voy a presentar aquí tres herramientas que te van a ayudar muchísimo a tus procesos. ScienceDirect es una base de datos de textos completos. ¿Qué quiere decir? Cuando tú necesites leer información en texto completo sobre diversas áreas del conocimiento y necesitas que la información sea confiable, ScienceDirect te va a ayudar. Scopus es una base de datos que no tiene textos completos, solamente te vas a encontrar referencias. Pero aquí hay algo sumamente importante. ScienceDirect solamente tiene información de una editorial. Elsevier. Scopus te va a dar referencias de más de 5.000 editoriales. Esa es una diferencia sumamente importante. El universo de ScienceDirect está limitado a una sola editorial. El de Scopus prácticamente podemos decir no tiene límite. Siguiente, ya sabemos, ScienceDirect te da textos completos, Scopus no te los va a dar, pero en cambio te va a ayudar a hacer análisis de una manera sumamente profunda que ScienceDirect no te permite hacer. Finalmente, Mendeley es nuestro gestor de referencias. Es la herramienta que nos va a ayudar a tener a la mano todo aquello que necesitemos consultar en cualquier momento. Vámonos de uno por uno. ScienceDirect, dijimos, base de datos de textos completos, todo de la editorial Elsevier. ¿Qué tipo de documentos? Son estudios revisados por pares. Seguramente ya conoces el concepto, pero quiero explicártelo de este modo. Si tú eres un autor que aspira a publicar información, por supuesto, tu investigación es muy importante, tiene un área de interés muy particular, eres tú muy profesional, has investigado, has validado tus fuentes, bueno, has construido un buen artículo. No solamente porque lo hayas construido y lo hayas mandado a alguna revista, te lo van a publicar. Antes de que lo publiquen, tiene que pasar por un proceso que se llama revisión por pares. ¿Qué quiere decir esto? Que otros expertos como tú van a revisar tu documento y van a buscar que todo esté perfecto. Metodología que hayas empleado, tus resultados, tu discusión, las fuentes que ocupaste, si es relevante, si es actual. Le van a revisar todo. Montones de cosas. De modo que no es nada sencillo aprobar este proceso, pero ¿qué crees que va a suceder cuando ya se haya publicado? Si superó este proceso de revisión, toda tu información es 100% confiable y por lo tanto va a estar en un recurso del tipo ScienceDirect. En otras palabras, ScienceDirect te va a ofrecer información de Elsevier, todo 100% confiable. A diferencia de otras herramientas como Google, por ejemplo, aquí podemos validar el 100% de confiabilidad, pero en otras no. Cuando tú quieras hacer uso de algo como esto, seguramente sabrás, esta es una buena herramienta. Las temáticas que abarca son estas que vemos en pantalla: ciencias físicas, ingeniería, ciencias de la vida, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanidades. Dentro de cada una de estas áreas hay subáreas, de modo tal que a lo mejor tú te dedicas al derecho, a la biología, a la educación, psicología, matemáticas, no lo sé. No ves aquí tu tema, pero seguro se encuentra dentro de alguno de ellos. En términos numéricos, tenemos más de 4.200 revistas, más de 30.000 títulos de libro. Ok, ya tienes un panorama de qué es ScienceDirect, pero dijimos, vamos a concentrarnos en el ciclo, no tanto en los productos. Ahora bien, dentro de estos productos, ¿para qué te puede ayudar ScienceDirect? Vámonos paso a pasito con nuestro primer proceso, que es el descubrimiento de información.
O sea, Science Direct te va a ayudar a descubrir información, te va a ayudar a otras cosas, pero ya dijimos, lo que nos importa son los procesos. ¿Cuándo querrías tú descubrir información? Pon atención, por favor, mucho a esto que viene a continuación, porque es sumamente importante para que tú puedas tomar decisiones. Primero que nada, ¿cómo descubrimos información? Mediante la exploración. Si regresamos al ejemplo de Cristóbal Colón, pues tú lo identificas como un explorador. Es una persona que se embarcó y que dijo, vamos a explorar. Entonces descubrió algo. Cuando tú quieres descubrir cosas, igual exploras. Aplica en el ejemplo del cine que te puse. Exploras cuáles son las películas. A lo mejor exploras los cines cercanos. A lo mejor es en el ámbito de la comida, del entretenimiento, de lo que tú quieras. Cuando quieres descubrir cosas, exploras. En inglés se le llama browse. Nosotros vamos a conocerlo en español como exploración. ¿Qué requiere que puedas explorar y que tengas éxito? Conocer. No es lo mismo que tú necesites, por ejemplo, ver una película y que te vayas al cine a que te vayas al teatro o que te vayas a otro lugar, a una arena de lucha libre. No es el lugar correcto. Necesitas conocer cuál es el recurso adecuado el cual vas a explorar. Ya que lo conoces, tienes que conocer sus posibilidades. Y decíamos, ¿para qué te va a servir entonces Science Direct? Te va a servir para esto, pero yo ya te dije el proceso. Tú tendrás que determinar cuál es la necesidad que te lleva a realizar ese proceso. Te lo pongo más claro. Tú necesitas explorar, pero necesitas hacerlo, no es que lo quieras hacer. Es decir, nadie que yo conozca, por ejemplo, hace un examen. Es que yo quiero hacer un examen. No. Tienes que hacer un examen para obtener una calificación. ¿Qué es lo que tú quieres? Una calificación, aprobar la materia. ¿Cuál es el medio para conseguirlo? Es el examen. Entonces, descubrir información, eso es lo que necesitas hacer. ¿Cuál es la necesidad que tú tienes que te obliga a descubrir información? Te pongo dos ejemplos. A lo mejor tú identificas muchos más, pero son dos ejemplos que pretendo que sean claros para ti. Primero, ¿qué tal si tú quieres ver si en una base de datos hay información como la que tú necesitas? Podemos pensar que la exploración y el descubrimiento de la información van a dar respuesta a la pregunta, a ver qué hay. Piénsalo así. Cuando quieres saber qué hay, a ver qué me encuentro, entonces vas a hacer la exploración. Y en este ejemplo que yo te pongo es muy evidente. A ver si en esta base de datos tienen información, por ejemplo, sobre medicina. A ver qué hay sobre medicina. Ojo, ya no estás pensando tú en el sentido de necesito un artículo que trate sobre esto y esto y esto. No. A ver qué hay. Este es un paso muy general. Segundo ejemplo, que a lo mejor puedes resolver a través de la exploración, ¿qué tal si tú quieres encontrar revistas que puedas consultar regularmente para mantenerte actualizado? Tú ya terminaste tu carrera, dices, bueno, mi formación ya concluyó aquí de manera oficial, pero yo tengo que seguir preparándome. ¿Cómo puedo hacerlo? A través de la consulta de revistas. ¿Estás buscando algo en particular? No necesariamente. ¿Quieres a ver qué es lo que hay en relación con cierta materia? Vamos a ejemplificarlo, pero mira, antes de cualquier cosa, tienes que poner muchísima atención a esto que te voy a decir, porque hemos visto que con nuestros productos, los tres que ya te presenté, tenemos unas confusiones muy grandes. Por favor, atención. Si tú tienes acceso a Science Direct y a Scopus y a Mendeley, es por tu institución, no es porque tú lo hayas contratado. En otras palabras, para que la institución sepa que tú eres parte de su comunidad, la institución te dio algún modo de validarte. No sé cuál sea, eso tienes que investigarlo tú, pero puede ser un portal de bibliotecas. A lo mejor te dice, métete primero al portal, aquí busca la liga de la base de datos y a través de ella entras. Bien, esa es la manera de validarte de la institución. O a lo mejor te dio un usuario y contraseña. Dentro de su misma página te logueas, entras a un apartado de bases de datos, no lo sé. ¿Cómo te valide tu institución? Yo lo desconozco, pero por favor toma bien en cuenta esto. No puedes tú hacer uso de las bases de datos si no te ha validado primero tu institución. Una vez que ya te validó, ahora sí, entras a un lugar donde hay muchas bases de datos, pero aquí cuidado. Cuando tú eliges una, por ejemplo, Scopus, te va a pedir que te loguees. Eso es lo que causa confusión. Tú puedes decir, oye, pero es que mi institución ya me validó, ¿por qué me tengo que loguear? Y la respuesta es para tener funciones personalizadas de esa base de datos. Tu institución te valida para que tengas derecho a ocupar todas. Cada base de datos te loguea
para que tengas derecho a funciones personalizadas, perdón, dentro de esa base. ¿Qué es lo que a veces pasa? Lo hemos observado mucho. A veces la gente se brinca la validación de la institución, entra directamente a Scopus o a cualquier base, se loguea y piensa que ya tiene derecho a ocupar la información y entonces nos dicen, oye, es que no me deja consultar. Y yo tengo que explicarles, es que te tiene que validar tu institución primero. Por favor, ten mucho cuidado con eso. Anótalo, por favor, con letras rojas grandotas. Primero te valida tu institución, luego te logueas dentro de la base de datos. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer entonces ahorita? Vamos a entrar directamente a ScienceDirect, que es el primer recurso, y vamos a hacer mi login. ¿Por qué? Porque yo quiero tener funciones personalizadas. Ahora, el proceso que yo voy a hacer, por favor, que no te confunda. Piénsalo nada más de este modo. ¿Yo a qué institución pertenezco? Es decir, tú perteneces a una universidad, a un instituto de investigación, no lo sé. ¿Yo a quién pertenezco? Yo pertenezco a Elsevier. ¿Ok? ¿Cuál es el modo de validación de Elsevier? Es el mismo que el login de la base de datos. Entonces, en mi caso, nada más en mi caso, yo me logueo tanto a la institución como a la base de datos en un solo paso. En tu caso no va a ser así. Tú tendrás que validarte primero por tu institución, luego por la base de datos. Capacitación México. Ups, me faltó una M. Ahí está. Inició sesión y fíjate que ahorita ya en la parte superior derecha dice mi nombre. Todo lo que yo ya haga aquí no va a ser anónimo. Ya tiene una identidad y vamos a ver la pertinencia de esto justo ahorita. Dijimos, vamos a descubrir información. Para eso tendremos que explorar, pero la necesidad detrás de todo eso, planteamos dos, es, en primer lugar, vamos a ver si en esta base de datos se encuentra el área que a mí me interesa. Quiero ver qué es lo que hay. El apartado para explorar es Journals and Books. Entramos allí y ya vimos qué hay. Más de 4,200, más de 30,000 libros, como dijimos hace un momento, y podemos ver qué revistas tiene. Ah, perfecto. Me puede ayudar, pero yo quiero de un área muy particular. Mencioné el ejemplo de la medicina. Vamos a Domain, vamos a ver todos los domains, todos los temas. Viene en negritas el tema general, el tema principal, y luego vienen sus subtemas. Yo sé que en ingenierías no es la medicina, ciencias de la vida, digo, ay, a lo mejor como que me suena que podría ser, pero me encuentro ciencias de la salud. Ah, mira, este se acerca mucho más. Y justo dentro de ciencias de la salud me encuentro medicina. Hago clic allí y me voy a encontrar con que tenemos más de 5,500 publicaciones. Ya cumplí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy descubriendo. ¿Cuáles revistas y libros tienes sobre eso? Aquí está. Yo no estoy buscando uno en particular. Quiero ver qué es lo que hay. Entonces, ya cumplí esa primera necesidad, que puede ser que sea una que tú tengas. De hecho, yo te voy a recomendar, por favor, tanto en ScienceDirect como en Scopus, como en cualquier base de datos, analiza primero que nada qué es lo que tiene. Explórala para que sepas si te puede ayudar y cuándo va a ser útil para ti. Vámonos a nuestro segundo ejemplo. Dijimos que a lo mejor queremos tener revistas de cabecera que podemos consultar continuamente para mantenernos actualizados. Fíjate cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer una búsqueda igual por medicina. A lo mejor yo tengo un área de especialidad de la medicina que me interesa, entonces me meto a subdomain y busco si se encuentra esa. Cardiología, por ejemplo, neurología, dermatología. Vamos a decir que me interesa la cardiología. Tengo 323 publicaciones, de las cuales algunas son revistas y algunas son libros. Solo me interesan ahorita las revistas porque quiero consultar información reciente. Me meto a Journals, doy un clic aquí, en Journals, y entonces veo todas las revistas de esa área. A lo mejor decido esta de aquí, mira, el Journal Americano de Cardiología, le doy clic y fíjate lo que vamos a hacer. Estamos descubriendo, ojo, no estamos buscando algo en particular, estamos descubriendo. ¿Qué me interesa saber? Si la revista se publica o no se publica, ¿sí? El 1 de agosto ya está programado un número, 2020, se está publicando. Por lo tanto, me conviene suscribirme. ¿Qué pasa si me encuentro con que una revista ya no se publica? ¿Para qué quiero seguirla si ya no tiene nada nuevo? A lo mejor también me interesan ver estas métricas. Más adelante vamos a hablar sobre ellas, pero de momento toma en cuenta que es un valor que a veces te encontrarás uno más alto, uno más bajo, o a veces no viene.
A lo mejor tú dices, me interesa mucho que tenga estos valores, repito, más adelante lo vamos a comentar, y entonces ya que determinas que la revista tiene cierta relevancia para ti, por supuesto harás uso de tus facultades cualitativas. El tema, los artículos de los que trata, vamos, todo lo que tú vas descubriendo resulta de tu interés, eso es cualitativo. Cuantitativo, ya vimos, tiene ciertas métricas, es una cuantificación. Ya vimos que se sigue publicando, ¿ok? Ya tenemos tanto parámetros objetivos como subjetivos para que tú determines si te sirve o no te sirve esta revista. Revisas entonces los artículos y dices, wow, qué interesante, mira. Me interesa mucho la información que se publica en esta revista y quiero mantenerme actualizado leyéndola. Estamos hablando de medicina, pero aquí tenemos todas las áreas temáticas. Entonces, tú que te dedicas a una de ellas, puedes buscar revistas y puedes suscribirte tan sencillo como dando clic en Setup Journals Alerts. Ojo, tú no tienes que pagar por esto. Ya tu institución pagó lo que haya que pagar para que tú tengas derecho a toda esta información. Le das clic allí, le dices que te mande la tabla de contenido y le das clic en guardar. A partir de ese momento, cada vez que surja un nuevo número de esta revista, te van a llegar notificaciones. Estamos descubriendo información. Todavía no estamos buscando. Son las dos que se me ocurrieron, pero a lo mejor tú pensaste en más. A lo mejor tú dijiste, oye, quiero ver en qué revistas puedo publicar. Imagínate, esa también podría ser una necesidad que tú tengas. Piensa que tú eres de medicina, de cardiología, ya encontraste revistas, pero entonces le dices, y muéstrame solamente aquellas que aceptan envíos, aquellas a las cuales yo puedo postular mis documentos, son menos, son 78, pero aquí ya tienes un universo bastante grande de revistas en las cuales podrías publicar. Entonces, en resumen, cuando estamos descubriendo información, esencialmente queremos ver qué es lo que hay. Por supuesto, no es nada más a ver qué me encuentro así a tontas y a locas. Tiene que ver con algo que tú ya tienes ligeramente delimitado, como un área del conocimiento, un tipo de publicación, pero sobre todo y lo más importante, ¿para qué quieres eso? Aquí planteamos tres posibilidades: para saber si la base de datos tiene lo que quiero, para ver a qué revistas puedo suscribirme o para ver en qué revistas puedo publicar. Seguramente en el proceso de investigación, en tu ciclo, vamos a encontrarnos con la necesidad de hacer uso de esto que acabamos de ver. Perfecto. Eso es lo primero. Eso es lo que tiene que ver en cuanto al descubrimiento de la información. En este momento voy a abrir el chat. Si tienes alguna duda, por favor, solamente sobre descubrimiento, vamos a plantearla. Si tu duda tiene que ver con una cosa diferente, no lo vamos a abordar ahorita, que sea solamente sobre descubrimiento. Mientras tanto, yo avanzo, pero me mantengo aquí al pendiente de cualquier pregunta. Vamos a hablar del segundo recurso. Se llama Scopus. Observa, por favor, que aquí, dentro de Scopus, hay varios iconos. Estos nos sugieren qué es lo que podemos hacer con Scopus, pero te darás cuenta de que ahí no hay nada que sugiera un texto. No hay una hojita con rayitas, ¿no? Esto es porque la filosofía de Scopus no tiene que ver con que tú puedas leer los artículos. Oye, ¿y entonces para qué la quiero? Para muchísimas cosas que vamos a comentar más adelante, pero por favor quédate con esa idea. Scopus no quiere, no le interesa a Scopus que tú puedas leer los textos completos. Sí te va a dar referencias y a través de Scopus, teniendo las referencias, puede haber que también tengas ahí alguna situación en la cual puedas acceder al texto completo, pero eso no tiene que ver con Scopus. Scopus solamente te da referencias. Observa, por favor, estos tres círculos que están del lado derecho. Es una tríada muy interesante. 75 millones de ítems o documentos. Eso, esos documentos, es lo único que te ofrecen muchas otras bases de datos. Aquí en Scopus, además de documentos, tenemos perfiles de instituciones y perfiles de autores. Entonces, fíjate por favor en esto. Documentos, instituciones, autores. ¿Qué quiere decir esto? Que el núcleo de Scopus tiene mucho más que ver con otras cosas que meramente con la recuperación de documentos. Lo vamos a ver más adelante, pero ahorita vamos a concentrarnos en la búsqueda de información porque vamos a ocupar tanto lo que ya vimos de Science Direct como lo que vamos a ver ahorita sobre Scopus. Mucha atención, por favor. Hay dos maneras de hacer búsqueda de información: petición directa y exploración. La exploración, ahorita ya la dejamos de lado. Ahorita nos vamos a concentrar en la petición directa o search. ¿Qué es esto de search?
Tú lo has visto en Google, escribes un término y te dice si lo tengo o no lo tengo. Peticiones directas. ¿Por qué le llamamos así en español? Para no confundirnos. Porque si decimos buscar, cualquiera de las dos nos lo sugiere. Ya sea exploración o petición directa, a las dos solemos llamarle buscar. Vamos a conocerlo entonces como petición directa. ¿Qué necesitas primero que nada para garantizar el éxito en la petición directa? Vamos, garantizar el éxito entre comillas, digamos, para evitar el fracaso. Si no tomas en cuenta esto que está en azulito, seguro que vas a fracasar. Primero que nada, acudir al recurso adecuado. ¿Qué pasa cuando tú acudes a un recurso que no es el más indicado para eso que quieres? Pues no vas a tener ningún tipo de resultado, por lo tanto, va a ser tiempo invertido de manera infructuosa. Ya que estás ahí, tienes que saber pedir. Mientras mejor hayas desarrollado las habilidades para pedir información, o lo que sea en la vida, mejor te va a ir. Ya que sabemos que estamos en el recurso adecuado y para ello ya explicamos qué es Science Direct y qué es Scopus, entonces tendremos que saber cómo les vamos a pedir. Lo hacemos a través de palabras clave. Son términos que nos van a referir de manera inequívoca a un concepto. No siempre tenemos esa conciencia de crear buenas palabras clave y por eso cuando nos dicen una frase y la buscamos en Google, no siempre tenemos los mejores resultados. De hecho, la mayor cantidad de ocasiones no los tenemos porque tenemos que pensar. Recuerda, es nuestra premisa, pensar antes de ejecutar y entonces tendremos que determinar cuáles son las mejores palabras clave. No lo vamos a ver en esta sesión. No es motivo de esta sesión desarrollar estrategias de búsqueda. Si tú quieres ahondar sobre el tema, al final te voy a decir dónde puedes consultar nuestros artículos y también te voy a invitar a que te mantengas al pendiente de otras sesiones en las que sí hablemos de búsqueda de información. Aquí estamos aterrizando los conceptos para ver cómo aplicarlos. Además de palabras clave, vamos a ocupar operadores booleanos, que son términos que nos ayudan a establecer vínculos o relaciones entre nuestras palabras clave. And, or y no son los más comunes. Te voy a pedir, por favor, que anotes los links que tenemos aquí. Hay tres links. Del lado izquierdo de tu pantalla hay dos que te van a ayudar a validar palabras clave. El primero es genérico. El segundo te lo puse de ejemplo para que veamos que hay recursos que son especializados. Science Direct Topics, lo vamos a ver en un momento, es general. Puedes encontrar información de cualquier área, pero para validar tus palabras clave. O sea, no investigues aquí. Aquí es para validar tus palabras clave. Tenemos otro link. Es de cuestiones jurídicas. Si tú eres abogado, te va a ayudar muchísimo, pero esto es para que veamos que existen algunos recursos que son ya muy especializados. Los vamos a ver. Del lado derecho tenemos un link que nos ayuda a descargar una hojita de Excel, ahorita te la voy a poner, para que podamos generar buenas estrategias de búsqueda. Por favor, recuerda nuestra premisa, acceso a la información. ¿De quién debe depender que tú puedas acceder a estos links? De ti. Por favor, vamos a actuar como si yo fuera muy mala persona y no te voy a hacer caso. Y si me dices que te vuelva a poner los links, haz de cuenta que yo no lo fuera a hacer. Sí lo voy a hacer si es que lo pides, si es que fuera necesario, pero actuemos como si no fuera así. Actúa de esta manera. Si no lo guardo yo ahorita, ya me perdí de por vida la posibilidad de tenerlo. Porque estoy seguro que en tu vida te ha pasado muchísimas veces. Entonces, por favor, vamos a hacer uso de esta facultad y vamos a empezar a utilizarla desde ya. Que estos links estén en tus manos y no en las mías. Te doy 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Bien, los links ya son tuyos. Antes de pasar a lo que sigue, vamos a aterrizar ya directamente. Tenemos nuestro Science Direct, regresemos a su página principal, vamos a abrir Scopus. Si tú tienes una cuenta ya, o sea, ya creaste tu cuenta de Elsevier en Science Direct, esa misma cuenta es la que te va a servir para acceder a Scopus. Fíjate, yo ya no tuve que loguearme en Scopus porque ya estoy logueado en Science Direct. Es exactamente la misma cuenta. ¿Cómo hacemos búsqueda de información? Aquí donde dice Search, dice Keywords. Aquí en Scopus también dice Search. Esa palabrita te va a resultar de muchísima utilidad. Te comentaba de los links. El tercero de los links te va a ayudar a descargar esta hoja de Excel. ¿Cómo funciona? Fíjate, por favor. Yo voy a poner en los primeros 10 espacios, o bueno, en los que yo necesite de estos 10, mis palabras clave. Por ejemplo,
anatomía. Por ejemplo, vamos a ponerlo tendencias, ¿no? Tendencias anatómicas, por ejemplo, de la moda, ¿no? Y pongo moda. Digo, anatomía, tendencias, moda, y esas son mis palabras clave. Si alguna de ellas o varias de ellas tienen alguna manera diferente de ser dicha o quieres ponerla en otro idioma, eso lo pones abajo. Te aparece una tablita que tiene como encabezado cada una de tus palabras. Anatomy, si no me equivoco. Trend. ¿Y cómo se dice moda? Híjole, no tengo la menor idea porque yo de inmediato pensé en mode, pero yo dije, no, eso es más bien modo, una manera. ¿Cómo se dirá moda? No lo sé. Ok, ¿qué hacemos? Fíjate, por favor, en esto. Me voy a ir a Google. Ah, caramba, ¿cómo que a Google? No, que no sirva. No, no, no. Google no es que no sirva. Google es una excelente herramienta a la cual hay que sacarle provecho. Fíjate, por favor, en esto. Me voy a ir al traductor. Vamos a bloquear el chat ahorita. Por favor, recuerden que solamente es para preguntas. Nada más que preguntas. El resto de comentarios van a ser ignorados. Tenemos que hacer uso del chat tal como se debe, por favor. Veo que tengo una de las preguntas que son pertinentes para lo que acabamos de ver. En un momento la resolvemos. Translator. Me voy a meter al traductor. Perfecto. Le voy a preguntar a Google cómo se dice moda. ¿Por qué lo estoy haciendo? Igual tú ya lo sabías, igual no. Pero seguramente te vas a encontrar un montón de situaciones en las cuales no tengas la menor idea. Aquí nos dice Google que se dice fashion. Y yo digo, ah, perfecto. Como me lo dijo Google, ya confío ciegamente en él, estaría en un gran error. Recuerda nuestra premisa, pensar antes de ejecutar. ¿Será que Google se pueda equivocar? Definitivamente. Observa, por favor. Le voy a preguntar cómo se dice política monetaria. Y me dice monetary politics. Fíjate, por favor, lo que voy a hacer. Voy a buscar esa palabra, monetary politics. Y observa que el mismo Google me corrige. Me dice, no, se dice policy. Ah, si le hago caso a Google al 100%, voy a perderme de mucha información valiosa. ¿Qué hago? Me meto al otro link que te había sugerido. Es el de tópicos. Así tal cual aparece, sciencedirect.com/topics. Voy a preguntarle si la palabra clave que me está recomendando Google en realidad aplica. Fashion design, fashion marketing. Ay, mira, y hasta me lo enriqueció. En realidad yo quiero cuestiones de diseño. No se me había ocurrido buscarlo así. Pero primero tengo que garantizar que esto sí trata de lo que yo quiero. El hecho de que existe el término no es garantía. A lo mejor se refiere a otra cosa. Tengo que meterme a revisar, voy a ver información muy particular sobre este tema, voy a encontrarme ejemplos, voy a ver aquí algunos términos relacionados por si acaso son más relevantes. Perfecto, determino, eso está muy bien. Y entonces por aquí le voy a poner Fashion Design, pero por favor atención, lo estoy poniendo con comillas. ¿Por qué? Porque son dos términos dentro de una sola palabra clave. En el otro caso no es necesario, es un solo término. Pero si yo pongo dos términos y no le pongo comillas, mi base de datos va a interpretar que se trata de dos palabras diferentes y es la misma palabra clave. ¿Se me ocurre alguna otra para cada una de ellas? No, pues la verdad es que de momento no. Perfecto. Aquí tengo cómo tengo que hacer mi búsqueda de información, mi petición directa. Puede ser que yo decida si sí me interesa, pero por ejemplo, no la moda oriental. Me interesa solamente la moda occidental. Entonces, todo lo que tenga que ver con cuestiones orientales, quítamelo. Aquí voy a poner cosas que quiero excluir. Y entonces, así es como tendría que hacer mi estrategia de búsqueda. Copio. Regreso a mi base de datos. Pego la información. Y realizo mi búsqueda. Aquí, aunque aparezcan espacios en blanco, no te preocupes, eso es porque es una fórmula. Nuestra fórmula tiene contemplados algunos espacios adicionales para que podamos continuar trabajando. Pero cuando tú le das clic más arribita, pues ya tienes ahí tu estrategia. Hacemos clic en buscar, pero antes de ello vamos a responder la duda. ¿Cada cuánto, dice Gladys, actualiza la información de las herramientas que está mencionando? Mira, Gladys, honestamente yo desconozco si existe una periodicidad.
De hecho, yo creo que es poco probable que pueda decirte, se hace cada 2 semanas, cada semana, cada... No. ¿Cuándo se publica una revista? Eso depende de la revista y no de la base de datos. Entonces, cuando haya nueva información, se va a ir incorporando. Por ejemplo, en Scopus, vamos, en SciLiver podría ser manejable porque es de una sola editorial, Elsevier. A lo mejor Elsevier dice, yo tengo como política que todas mis revistas se publican en tal fecha. Pero imagínate, más de 5.000 editoriales, es imposible que podamos controlar cuándo se publica cada uno. Entonces, se va incorporando la información a medida que se va publicando por parte del propietario de la información propiamente. Recuerden, por favor, mantener las cámaras apagadas, todas nuestras cámaras apagadas. Entonces, tenemos ya una estrategia. Vamos a hacer clic por acá en buscar y tenemos resultados. Ojo con esto. Tú dices 176 resultados, reviso y digo, mira, los primeros son relevantes y puedo pensar, ya la hice. Todo está perfecto, no requiero buscar más. Eso también sería un error. ¿Qué te recomiendo? Puedes tú desarrollar tu propio proceso de investigación, seguramente ya lo tienes. Yo te recomiendo esto. Si lo ponemos como pasos, primero que nada, identifica perfectamente tus palabras clave. Luego construye tu estrategia de búsqueda y una vez que encuentres resultados con esa estrategia, por favor, dos cosas. Primero, sospecha siempre que podrías haberlo hecho mejor. Segundo, pregúntale a cada documento o a cada autor cómo describen eso. Fíjate. Pensemos que este documento es muy relevante. Lo reviso y digo, tiene mucha relación para lo que yo quiero. Entonces, vamos a darle clic al documento y vamos a buscar varias cosas. Primero que nada, artículos recomendados basados en lo que tenemos aquí a la vista. Segundo, tenemos artículos citados. En este caso no hay ninguno que esté citando a este, pero a veces te encontrarás con que hay artículos que están citando a este. O sea, a estas personas también les interesó este artículo. Probablemente quieran revisar cuál es el trabajo que están haciendo al respecto. Vamos hacia abajo y vamos a ver que tenemos palabras clave. Sumamente importante. Revisamos las palabras clave y a lo mejor descubrimos alguna que no habíamos contemplado y podemos ocuparla para enriquecer nuestra estrategia de búsqueda. Convergencia entre el diseño de moda y la ingeniería. Bueno, si ese fuera el tema que a ti te interesa, aquí tienes ya una palabra clave. A lo mejor tú dices, no, pues la verdad no me está recuperando nada que sea relevante. Está muy bien, eso te va a suceder siempre, pero a lo mejor dentro de algún otro documento sí te vas a encontrar algún término que te ayude a enriquecer. Por favor, también revisa el resumen. Revisa sus palabras clave. Si tienes el texto completo, no está por demás que lo revises. Independientemente del interés que puedas tener en la información por sí misma, revísalo con un ojo crítico para ver cómo lo está abordando este autor, qué ideas te puede dar para realizar búsquedas sobre conceptos que quizás tú no habías contemplado. Por ejemplo, ropa customizable, es como personalizable si no lo estoy traduciendo mal. Tú podrías tomar decisiones basado en esto. Perfecto. Así lo hacemos con ScienceDirect. ¿Cómo lo hacemos con Scopus? Igualito. Nos metemos al apartado Search, escribimos nuestra estrategia, nos va a dejar unos espacios en blanco si es que lo copiamos de nuestro Excel, pero nos vamos para arriba. Aquí nada más debes tener cuidado con una cosa. Los operadores booleanos son esenciales. Tienes que ocupar operadores booleanos sí o sí cuando estés haciendo estas cosas. Pero fíjate, por favor. El operador booleano de Scopus no es not. Casi todas las bases de datos del mundo ocupan not, pero Scopus ocupa and not. Ten mucho cuidado con eso, por favor, porque si le dejamos el not solito, nos va a marcar error. Y vamos a decir es que Scopus no sirve. No, no es que no sirva. Es que si no ocupamos el operador booleano correcto, entonces puede ser que esté causando un mal funcionamiento. Vamos a indicar, dependiendo de lo que queramos, todos los campos o solamente algunas áreas como el título, resumen, palabras clave. Vamos a decirle todos los campos. Esto de todos los campos es en dónde quieres que busque. Por ejemplo, si yo tengo un acta de nacimiento de una persona, yo puedo decir, busca México. Ah, perfecto, lo busca en todo el documento. O yo le puedo decir, busca México, pero nada más en el lugar de nacimiento. No en dónde fue registrado, nada de eso, solamente en el lugar de nacimiento. Entonces, yo puedo decirle, búscame estas palabras, estos términos, ya sea en cualquier parte del artículo
o bien solamente en algunos campos que yo decida. En este caso vamos a decirle todos los campos, vamos a hacer clic en buscar, 166 documentos, por aquí no recuerdo cuántos eran los que teníamos en Science Direct, 176, 166, aquí cuidado, ¿por qué puede ser que te estén saliendo menos en Scopus? Y dijimos, oye, pues es que Scopus tiene muchas más editoriales. Porque aquí estamos agregando un operador de exclusión. Seguramente sí hay mucho más de todo así, pero también está quitando mucho más porque seguramente hay muchos documentos que incluyen esto de lo oriental. Esta es la manera de hacer peticiones directas. Ya vimos también algo sumamente importante. Por favor, también que se quede como parte de tu procedimiento. ¿Con qué comenzamos? Hicimos exploración. Y lo primero de la exploración fue a ver si en esta base de datos hay información como la que yo quiero. Perfecto. Después, hicimos una petición directa. Una vez encontrados resultados, volvimos a hacer exploración. ¿En búsqueda de qué? De documentos relacionados, de citas, de palabras clave proporcionadas por el autor. Entonces, toma en cuenta esto, por favor. Si bien primero hablamos de descubrimiento y después de búsqueda de información, no son dos procesos aislados. Van a estar conviviendo e intercalándose constantemente y es muy importante que tú sepas explotarlos al máximo. Aquí, por ejemplo, si tenemos artículos que han citado a este, imagínate toda la información que te puede resultar de estos 585 si es que este documento es sumamente relevante para lo que tú quieres. Además de ello, tenemos, por supuesto, sus palabras clave, etc. Perfecto. Terminamos con la cuestión que tiene que ver con la búsqueda. Aparte, ya habíamos visto el descubrimiento. En este momento abrimos el chat. Por favor, vamos a plantear dudas relativas solamente a búsqueda. Por favor, recuerda, solo dudas que tengan que ver con cuestiones de búsqueda. Todo lo que tiene que ver con el video, con la constancia, con otro tipo de situaciones, vamos a dejarlo hasta el final. Por favor, también me han llegado preguntas que no tienen relación con lo que estamos viendo. O sea, por ejemplo, ¿dónde publicar? ¿Cuáles son los criterios? No estamos analizando eso. No es motivo de esta sesión. Hay sesiones en las cuales se aborda completamente cómo puedes identificar revistas. No es el motivo de esta sesión. Vamos entonces con lo que sigue, que es el análisis de la información, que este es uno de los apartados en los cuales vamos a invertir más tiempo. Mucha atención, por favor. Este apartado, yo te dije, es el que más tiempo nos va a ocupar, pero a veces es uno de los que menos tomamos en cuenta. Yo te invito también a que esto forme ya parte integral de tu proceso de búsqueda. En lo que llegan las preguntas, vamos a continuar con la parte teórica y te voy a hablar de estas cosas. Fíjate, por favor, Scopus, ya dijimos, no tiene como filosofía darte textos completos. Te va a dar referencias. Pero a partir de esas referencias, tanto de documentos como de instituciones y también de autores, te va a permitir ver seis rubros que ahorita vamos a abordar. Primero que nada, tendencias emergentes. Imagínate tú, si estás investigando sobre algún tema, pensemos que quieres para tu tesis. Tú quieres saber si se trata de un tema que actualmente esté en boga, si no se ha escrito. A lo mejor tú quieres tener un panorama para saber si te conviene o no te conviene escribir sobre ese tema. A través de Scopus tú puedes ver si eso es una tendencia emergente y en caso de que no lo fuera, si llegó a hacerlo en algún momento. Puedes ver eso. Puedes ver en qué sentido eso que a ti te interesa es una tendencia. Además, puedes tener un panorama completo de la investigación por varias vías. Puede ser de la investigación en general, en el ámbito mundial, o puede ser, por ejemplo, en tu institución. ¿Qué tal se comporta la institución dentro de mi institución? ¿Quiénes escriben? ¿Qué publican? ¿En dónde? Etcétera. Eso es algo muy importante. Bueno, yo te estoy diciendo algunas ideas, vamos a ver los procesos, pero ¿para qué te puede servir? Es decir, las necesidades, tú podrás determinarlas. Visibilidad. Vamos a vincularlo con la gestión de la reputación, que tiene que ver con esto. Todos los autores quieren ser leídos. No conozco un solo autor que escriba solamente porque quiere dejarlo ahí y que no tenga intención de que alguna persona lo lea. Por supuesto, el autor quiere contribuir con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, etcétera, pero para que pueda hacer esa contribución tiene que ser leído. ¿Cuál es el indicio de que un autor está siendo leído? Sus citas. Te están citando, están ocupando tu trabajo para otros trabajos, entonces tienes buena visibilidad.
A través de Scopus podemos ver cómo está la visibilidad de un autor, mientras que cuando determinamos que la visibilidad no es la deseable o bien queremos mejorar la que tenemos, hay vías para gestionarla. Podemos hacer que nuestra reputación sea mejor, si se puede, y Scopus nos va a ayudar a ello. Además, vamos a poder ver otros dos rubros que son fuentes de financiamiento y colaboración, pero te voy a pedir, por favor, que no generemos expectativas falsas. Scopus, lo dijimos desde el inicio, es una base de datos referencial. ¿Qué te va a dar? Referencias y nada más. No te va a dar los textos completos, aunque tú, por tu parte, podrás acceder a ellos. No te va a dar el financiamiento, ni te va a gestionar mediante un formulario con quién quieres colaborar. No, esa no es la función de Scopus, repito. Tiene que ver nada más con referencias que te va a proporcionar. Entonces, a través de Scopus, tú vas a poder ver quiénes están financiando, qué tipos de investigación, y ya tú decidirás si quieres aspirar a obtener un financiamiento y cuál es la vía para hacerlo. Puedes ver también quiénes están publicando, cuáles son perfiles interesantes de autores que a lo mejor quieres contactar para colaborar. Pero repito, Scopus solamente te va a dar la referencia. Vamos a abarcar estos cuatro rubros de manera independiente, los cuatro que tenemos arriba, y estos dos de abajo los vamos a ver inmersos en cada uno de ellos porque son o tienen mucha relación con algunos de ellos en particular. Entonces, fíjate, por favor, Scopus no te va a dar documentos en texto completo. Te va a dar muchas referencias, pero lo más interesante de todo ello es que a partir de la información encontrada, tú vas a poder hacer todo esto que te estoy mostrando. Regresemos, por lo tanto, a Scopus. Vamos a cambiar nuestra estrategia de búsqueda porque me interesa mucho que veamos un universo de información mayor. ¿Cómo le hacemos? Nos metemos aquí en Edit. Nos vamos hasta el final y vamos a quitarle eso de lo oriental. Vamos a decirle que nos busque nuevamente. Aquí me marca error. Cuidado. El hecho de que haya un error puede deberse a dos cosas. Primero, que hiciste mal tu petición de información. Vamos a ver si es el caso y vamos a regresarnos a nuestra hojita de Excel. Voy a quitarle de aquí lo de oriental. Voy a copiar nuevamente la estrategia. Voy a pegarla en Scopus. Esa es la primera posibilidad. A lo mejor escribimos mal. A veces corregir aquí directamente en el cuadrito puede ser un poquito complejo. Yo normalmente te recomiendo que tú abras una hoja de Word y ahí crees tus estrategias. Ya que las revisas que estén bien, cópialas y pégalas por acá u ocupa la hojita de Excel que te estoy presentando ahorita. Entonces decíamos, esa es la primera. Ya cuando nos aseguramos, mira, 174, tampoco es que haya aumentado mucho. Lo de oriental, pues no le impactó mucho. La otra es que hay ocasiones en las que dejamos Scopus abierto. Seguimos trabajando en algunas otras cosas. Regresamos a Scopus y ya nos empieza a marcar esos errores. Si nos está pasando eso constantemente, lo que tenemos que hacer es volver a loguearnos. Nos metemos aquí. Primero que nada le decimos sign out. Ya que estemos fuera, volvemos a loguearnos y entonces continuamos. Vamos a hacer una estrategia diferente. Fíjate, por favor. De hecho, va a ser bastante relevante para lo que pretendemos ejemplificar. Voy a poner coronavirus. Vamos a hacer clic en Search y vamos a encontrar seguro un montón de información. 66.301. La primera cosa que dijimos que podemos hacer con Scopus tiene que ver con las tendencias de investigación. Acuérdate de eso. Analiza, por favor, en lo que yo resuelvo las preguntas, ¿cómo será que esto que estamos viendo ahorita nos puede decir si un tema es o no tendencia? Yo te puse uno que ya sabemos que es una tendencia, pero ¿cómo lo analizarías tú? Piénsalo, por favor, un momentito en lo que respondemos las preguntas. Pregunta Verónica, si la tabla de Excel, esa que mostramos, funciona solo con una de las bases, no, funciona con cualquiera de las dos y con cualquier otra que tú quieras. De cualquier otro proveedor te va a funcionar sin ningún problema. Por supuesto, tienes que investigar cuáles son los operadores booleanos que ocupa cada base de datos, porque los operadores, los de cajón, son AND, OR y NOT, pero cada base de datos tiene por ahí sus adecuaciones, o bien hay algunas que funcionan con unos y no con otros. Tú tienes que investigarlo con cada base. La búsqueda en ScienceDirect puede variar según el tipo de contrato de tu institución. No la búsqueda, los resultados. Pero mira, esencialmente lo que te va a suceder es lo siguiente.
Yo ahorita veo este artículo, tiene un PDF, este artículo tiene un PDF, porque ya sabemos que Science Direct nos da textos completos. ¿Qué es lo que puede suceder? Que tú te encuentres con que uno que yo tengo con PDF, tú lo tengas sin él. Que a lo mejor porque tu institución no suscribió la colección completa o tiene algún tipo de restricción, te muestra solo la referencia, pero no el PDF. Sí tiene que ver con la suscripción que tenga la institución. Me dice aquí María Trinidad que solo quiere información en español. Bueno, ¿qué crees que es lo que tendrías que hacer, María Trinidad? Por supuesto, realiza tu búsqueda solamente en español. Ahora, yo te invitaría a pensar, ¿por qué querría solamente información en español? La única respuesta que a mí me viene a la mente en este momento es porque no hablamos inglés. Si es el caso, está bien, puedes hacerlo. ¿Cómo lo haces? Nada más escribe tus términos en español. Yo te voy a invitar a que consideres la posibilidad de ampliar el panorama del inglés porque la mayor cantidad de información en el mundo está en ese idioma. Muy poca información está en cualquier otro idioma. La mayor cantidad está en inglés. Si tú no estás buscando en inglés, te vas a perder más del 90% de la producción mundial. ¿Y eso cómo te puede impactar? A lo mejor tú dices, bueno, pero es que es para mi tarea. No hay problema. Adelante. Oye, pero es que estoy haciendo mi tesis. Ahí sí hay problema. No puedes quedarte con un solo idioma. Tienes que hacer una exploración global. Es que estoy haciendo un artículo científico. Peor aún. Necesitamos el inglés sí o sí. Entonces, sí se puede. Puedes plantear tus búsquedas en el idioma que tú quieras. Yo te invitaría a pensar por qué querría hacerlo solo en un idioma o bien me conviene hacerlo en otro. Recuerda, nuestra premisa es pensar antes de ejecutar. Me pregunta Mari Carmen. Cuando uso paréntesis, yo tengo mejores resultados, no necesariamente. Mira, déjame abrir un documento de Word para explicarte esto de los paréntesis. Aunque no es motivo de esta sesión, va a ser una explicación rapidísima. Ya dijimos que hay unos tutoriales en los que hablamos de ello. Si tú dices, por ejemplo, x a más b, ¿a quién está multiplicando esa x? A la a. Hay ocasiones en las que tú no quieres que multiplique a la A, sino que multiplique a todo completo, al conjunto de A más B. Entonces tú tienes que ponerle la X y dentro un universo con A más B. Entonces la X multiplica a la A y también a la B. Bueno, vamos a trasladarlo acá. Tú dices, por ejemplo, México, y luego quieres que esté con películas o vamos a ponerle movies, ¿no? Películas o movies, porque sabemos que películas o movies es lo mismo en dos idiomas diferentes. ¿Con quién quieres vincular México? ¿Solo con películas? O sea, que te muestre películas de México y además todas las movies que se encuentre, no es eso lo que tú quieres. Lo que tú quieres es que te combine la palabra México y que de cualquier cosa que se encuentre por acá, establezca la relación. O sea, México con cualquiera de estas dos. Entonces, por eso ocupamos los paréntesis. Me pregunta aquí Eduardo si Scopus da dice, al menos el resumen. Vamos, referencias. Cuando hablamos de referencias, significa palabras clave, título, revista, resumen, algunos otros datos de la publicación. O sea, decir la palabra referencia, dame la referencia de tu artículo. Es más, simplemente piénsalo de este modo. Cuando alguien está refiriendo algo al otro, no solamente le dice, oye, la película fulana. Bueno, le da un contexto. Entonces, cuando hablamos aquí de referencias, que Scopus te da referencias, incluye la información propia, pero también la descripción de todo eso que tiene que ver con palabras clave y con resumen. ¿Hay posibilidad de señalar un rango de fechas? Sí, todo depende de la base de datos Gladys. En el caso de Science Direct, eso puedes hacerlo en la búsqueda avanzada. Imagina que ya tienes tu estrategia, pero dices, ahora solo quiero restringirlo. Y tú ves que aquí te dice, híjole, pero es que tengo que seleccionar año por año. O sea, como que es un poquito tardado, perfecto. Te vas a búsqueda avanzada y aquí le pones años. Te pone un ejemplo. Puedes poner un rango, por ejemplo, de 1995 a 2017 y aquí lo puedes restringir. En el caso de Scopus, funciona más o menos igual. Tienes que irte a la búsqueda avanzada. No lo vamos a ver en este momento, pero sí,
Normalmente las búsquedas avanzadas de las bases de datos te ofrecen algunas posibilidades que no están a la vista en primera instancia. Perfecto. Vamos a bloquear el chat y vamos a darle ahora sí caos. Espero que hayas hecho tu tarea, que esto que te comenté sobre, analiza por favor cómo podrías tú validar si esto es o no una tendencia emergente, cómo le podríamos haber hecho. Yo te doy algunos tips. Igual y tú pensaste en otros que también son válidos. No quiere decir que lo que yo te voy a mostrar es lo único, incluso ni siquiera que sea lo mejor, si son buenas prácticas y tú determinarás cuándo querrás emplearlas. Primera cosa, fíjate por favor que aquí viene ordenar los resultados por lo más citado, ¿no? Yo lo tengo de manera predeterminada por lo más citado. ¿Eso qué me va a decir? Esto es una tendencia. ¿Qué significa una tendencia? Es un comportamiento que cada vez es más frecuente en algún ámbito. Por ejemplo, coronavirus, sabemos, es una tendencia porque el comportamiento del bicho es cada vez más frecuente, cada vez hay más gente contagiada. Podemos pensarlo así en cualquier ámbito. Ahora, que haya muchos documentos, 4.000 documentos, imagínate, que están citando a este, que quiere decir que esta es una gran influencia. Sí está marcando una tendencia. Ahora bien, es emergente. No lo es porque no es actual, es del año 2007. Vamos a ver si nos encontramos, por ejemplo, 2012, algo que sea mucho más reciente, por ejemplo, 2016. A pesar de que ya son 4 años de antigüedad, puede ser que para el área del conocimiento en la que yo estoy, 4 años no sea obsoleto. Entonces digo, ah, mira, sí lo puedo señalar como una tendencia emergente, pero me interesaría ver si hay cosas como estas más recientemente. Vamos a hacer uso entonces de otras posibilidades. De momento, aquí tenemos un panorama. Puede que nos sea de utilidad, puede que sí lo sea, pero que sea un poquito tardado el proceso, o puede ser que digamos, no, así no me sirve. Bien, te propongo esto otro. ¿Qué tal si lo ponemos ahora primero lo más nuevo? O sea, ya no me pongas lo más citado, ponme lo reciente y ya entonces yo veo quiénes han citado a qué. Normalmente, del año en curso, vamos a encontrar cero o muy poquitas referencias. Eso no es nada anormal. Revisemos y fíjate, un documento que ya está siendo citado. Bueno, también se esperaría que por tratarse del tema del que se trata, ya haya mucho más impacto. Por ejemplo, 27 no es algo que te vayas a encontrar comúnmente. Tú dices, bueno, pues es que 27 comparados con los 4.000 de hace rato no es nada. Correcto, pero eso viene de 1997, sino, no de 2007. 2007, o sea, son más de 10 años de antigüedad. Entonces, fíjate por favor en esto. Si nos quedamos con este número, puede ser que estemos incurriendo en alguna injusticia. Recuerda, pensar antes de ejecutar. ¿Qué voy a hacer? Ah, bueno, antes que otra cosa, por favor, me voy a meter a este artículo asumiendo que nuestra búsqueda fue sumamente bien pensada. Haber escrito COVID o coronavirus o SARS no significa nada. Tengo que hacer una perfecta estrategia. Perfecta me refiero a perfectamente pensada, no lo que se me ocurrió en primera instancia. O sea, el proceso de búsqueda es mucho, muy tardado. Ya que tenemos una excelente estrategia, una excelente cantidad de información recuperada, ahora sí puedo pensar en este documento es sumamente relevante para lo que yo quiero. Me meto y por favor observa esto. Decíamos que el número de citas puede que no sea justo, porque 27 es menor de 100. A lo mejor yo me encuentro un artículo que tenga 100 citas y yo digo, me voy por este otro porque este tiene poquito. Fíjate que no es así, no necesariamente es así. Observa por favor este número que se encuentra en la parte de abajo. Field Weighted Citation Impact. ¿Cómo funciona? Piénsalo de este modo. Imagina que yo, persona Daniel Rangel, aspiro a tener una cita. Vamos a trasladarlo al ámbito social. Quiero tener una cita con una chica. Y en esta semana yo digo, voy a conseguir una cita. Esa es mi expectativa. Chris Evans, el Capitán América, está en la misma situación y para la misma semana él dice, pues yo quiero tener algunas citas. Así humildemente, pues como unas 50 citas esta semana, ¿no? Él puede eso y mucho más. ¿Cuál es la expectativa de él? 50. ¿Cuál es mi expectativa? Una. ¿Por qué? Porque nuestra realidad es sumamente diferente. La realidad de los artículos también es muy diferente. Hay artículos que se citan en áreas en las que se cita muchísimo. Hay otros artículos que se publican en áreas en las que casi no se cita. Entonces, imagínate, yo en esta semana conseguí dos citas. ¡Wow! Dupliqué mi expectativa. Chris Evans
solo consiguió 49. Se quedó una por debajo. ¿Quién crees que va a tener un mejor valor aquí? Yo, porque yo dupliqué mi expectativa, mientras que él quedó por debajo de la misma, aunque él haya tenido muchas más citas que yo. ¿Cómo funciona esto? El valor que dice alcanzaste tu expectativa es 1. Cuando tengas el número 1 ahí, quiere decir está en función de lo esperado, ni más ni menos. ¿Qué crees que pasa con este artículo? Que tiene 52, que ha excedido con mucho la posibilidad de ser citado que se esperaba de él. Es más, yo que dupliqué mi expectativa, tendría un valor 2. Si la cuadruplico, tendría valor 4. Imagínate en qué medida este artículo se está decantando en relación con el resto, que tiene un valor aquí de 1, de 0, de menos, bueno, no menos, de 0.5. Entonces, tener el número de citas, muy valioso, pero vamos a ponderar también este indicio que nos dice, esto está marcando una tendencia porque está siendo mucho más citado de lo que normalmente se esperaría de él. Tenemos, por supuesto, sus documentos relacionados, sus palabras clave, otro tipo de información. Esa es la forma como podríamos determinar si un artículo en particular está marcando tendencia. Ahora bien, ya lo vimos en particular. ¿Es posible verlo de manera global? Sí. Vamos a meternos al análisis de resultados de búsqueda. Cuidado. Primero debes tener una buena estrategia de búsqueda. Ya que la tienes perfectamente pensada, ejecutada, ahora sí métete a analizar, por favor. No hagas uso del análisis con información tan poco relevante como la que yo te estoy poniendo aquí. Me refiero a poco relevante porque no es representativa de lo que yo quiero. Porque fíjate, coronavirus de 1951. Cuando yo puse coronavirus, ¿de verdad quería eso? No, yo estaba pensando en lo que hoy en día nos tiene en casa. Me faltó pensar antes de ejecutar. Pero para el ejemplo que pretendemos ahorita es muy válido. Fíjate, por favor, ya existía desde hace muchísimo tiempo, pero por aquí tuvo un repunte, 2004. Y de a partir de ahí se mantuvo y se mantuvo. No es que haya tenido un repunte y haya bajado. Se mantuvo. Pero fíjate, 1779, no son pocos documentos. Pero ¿qué me dirás tú de este número? 18.192. ¿Será que el coronavirus es una tendencia a nivel mundial? La respuesta es evidente. Lo es y lo va a seguir siendo. A lo mejor dentro de 4 años que revisemos Scopus y volvamos a buscar coronavirus, nos daremos cuenta de que esto ya disminuyó o a lo mejor desapareció, no lo sé. Pero así podemos darnos cuenta ya no de un artículo en particular. En general, la temática que a mí me interesa está marcando una tendencia y es actual, aquí podemos verlo. Pero además, fíjate, yo te dije que podemos hacer un análisis de manera global de cómo se comporta la investigación. En cuanto a coronavirus, ¿dónde se publica más? Aquí podemos ver las revistas. Tiene la misma información por años, pero también vemos en qué revistas se publica más al respecto. ¿Para qué te sirve? Repito, la necesidad que yo te planteo ahorita. Igual se me ocurrió, pero tú puedes decir, a mí me puede ayudar para esto. ¿Para qué querrías tú ver en qué revistas se publica más sobre tu tema? A lo mejor para publicar en ellas, a lo mejor para leerlas cotidianamente, a lo mejor nada más para ver qué es lo que tiene el último número, a ver si te encuentras algo relativo a lo que te interesa, no lo sé. Tú tendrás tus propios criterios y podrás determinarlo. Tenemos también quiénes son los autores. ¿Te acuerdas que te dije? Estos dos últimos rubros, de los 6 que te puse, estos dos rubros no los vamos a abarcar por separado, los vamos a mezclar cuando estemos hablando de los otros. Autores, ¿para qué querrías saber quiénes están escribiendo sobre tu tema? ¿Qué tal para colaborar con ellos? Aquí ya dice que hay un Yuen, un Drosten, un Enjuanes L. Y a lo mejor tú dices, ay, mira, como que esta persona la he oído citar mucho, no lo sé. A lo mejor quiero contactarla, quiero entrar en contacto con ella para ver si podemos establecer colaboración, para intercambiar opiniones, comentarios. Ya tienes una referencia por parte de Scopus. Scopus a veces te da algunas ayudas. Fíjate, por favor, en esto. Me voy a meter a ver todos los documentos de este autor, porque esto también puedes hacerlo aquí, y me voy a meter al artículo en particular. Alguno de ellos que me haya llamado la atención, ¿en búsqueda de qué? De los autores. Normalmente hay áreas en las cuales hay más de un autor, como podemos ver en este, incluso muchos más. La medicina es uno de ellos. Entonces, fíjate, no nada más está en Juanes, tenemos muchos otros autores,
Pero uno de ellos, Kalischer, tiene un sobrecito. Y aquí dice, mándale un mensaje de correo a este autor. ¿Para qué querrías tú escribirle a un autor? Tú lo determinas. Pero a lo mejor es para solicitarle colaboración. Muy bien. Eso podemos hacerlo a través de Scopus. Pero seguimos viendo el panorama. Ahorita nos metimos a los documentos de un solo autor, pero vemos el panorama que no nada más tiene que ver con esto que ya mostramos, sino también las instituciones a las que han estado afiliados los autores de estos artículos, los países, tipos de documentos, áreas temáticas, y fíjate en esto, sponsor, o sea, patrocinios. National Institute of Health ha patrocinado 3.298 de estos artículos. Imagínate que tú pudieras acceder a un financiamiento por parte de una de ellas. ¿Se puede? No lo sé. ¿Scopus me lo dice? No. Scopus te dice, estas instituciones o estos organismos han financiado, de los documentos que tú encontraste, han financiado estos. Por eso la pertinencia, no me cansaré de repetirlo, de que hagas primero que nada una buena búsqueda. Si haces una búsqueda así más o menos, entonces la información que vayas encontrando aquí no va a ser relevante. Pero pensemos, nuestra búsqueda es excelente. Nos metemos a ver a quién más está financiando al respecto. Observamos cuáles son los artículos. En este caso, lo tengo ordenado por nuevo. Me interesa saber si en el año 2020 está financiando estos artículos. Veo que sí. Leo los artículos, por lo menos el título, resumen, y me doy cuenta de que todo guarda relación, ¿ok? Entonces, el tipo de artículo que yo quiero publicar sí se encuentra dentro de los criterios de esta institución. ¿Qué hago? Pues entonces me dedico a buscar, a rastrearla, me meto a su sitio web, investigo si tiene algún formulario para solicitar financiamiento, investigo cuáles son los mecanismos. Pero eso ya no lo hace Scopus. Scopus te dio la referencia, lo que hagas a partir de esa referencia ya te corresponde a ti. Esto es el panorama global de la investigación sobre un área. Ahora, yo quiero saber el panorama local. ¿Y qué pasa con mi institución? ¿Cómo se comporta? Ya no en función de una temática. Mi institución completita, ¿cómo se está comportando? ¿Recuerdas la tríada de la que te hablé? Documentos, autores, afiliaciones. Esto es el núcleo de Scopus. Otras bases de datos no te van a dar esto, solamente te van a dar documentos y está muy bien. Esa es su filosofía. La de Scopus no la es. La de Scopus es otra. Vamos entonces a afiliaciones. Vamos a buscar, por ejemplo, UNAM y vamos a dar clic en Search. Aquí vamos a encontrarnos varios escenarios. Primero, que nos aparezca la institución sin lugar a dudas y decimos, esta es. Segundo, que nos aparezca la misma institución en diferentes perfiles. O sea, si aquí me encontrara Universidad Nacional Autónoma de México y aquí abajo UNAM, yo sé que hay un error. Porque no es bueno que tengamos a la misma entidad con dos nombres diferentes. Segunda posibilidad. Tercera, que te encuentres a una que de plano no es la que tú estás buscando, como esta. Universidad Autónoma del Estado de México, no sé por qué aparece cuando la nombramos como UNAM, pero la gente de esta institución que tiene contacto con Scopus tendrá que revisar para que esto se corrija. Cuarta posibilidad, que de hecho por eso me gusta este ejemplo, porque maneja las cuatro, que te encuentres la institución tal como debería ir, pero que además te encuentres algunas de sus dependencias. ¿Está mal que aparezca la UNAM de manera general y aparte individualmente las dependencias? No. Está perfecto. Así es como tiene que funcionar. ¿Qué le vamos a analizar a nuestra institución? Muchas cosas. Primero que nada, nos vamos a meter y vamos a encontrarnos varios números. 110.086 documentos de la institución completa. Acá nos dice que hay 107, o sea, menos que acá, pero solo de afiliación. Ah, caramba, a ver, no me quedó claro. ¿Cómo es eso? Fíjate, por favor, en esto. Me voy a ir aquí a una pestañita que dice jerarquía de afiliación. Aquí me dice que tenemos a la UNAM y que debajo tenemos a sus dependencias. Perfecto. Institución completa quiere decir a la UNAM con todas sus dependencias tiene 110 mil documentos. Solo de la afiliación quiere decir la UNAM sin las dependencias tiene 107 mil. Entonces, esto es toda la institución completa con mamá e hijitos.
Esta de acá es solamente la producción de la mamá. Cuando nos metemos a ver cada uno de estos, o cuando hacemos clic, veremos todos los 110.000 documentos. Eso es sumamente interesante. Tenemos también autores. Fíjate, por favor, nuevamente en esto. ¿Querrías colaborar con alguien de la UNAM, con alguien del Poli, con alguien del TEC, con alguien? A lo mejor tú quieres meterte a ver la institución y luego revisas quiénes son sus autores para que veas si entre todos ellos hay alguien con quien te gustaría colaborar. Tenemos también algunas instituciones, menciones de instituciones que colaboran con la UNAM en sus publicaciones. Y aquí tú puedes ver cuáles son esas publicaciones. Finalmente tenemos las revistas en donde están publicando los autores que pertenecen a la UNAM. Estas son las principales revistas. Aquí podemos entonces ya tener un panorama de cómo está funcionando mi institución en cuanto a la producción. En la primera pestañita tenemos las áreas temáticas. En la UNAM, ¿qué área es la que más produce? Astronomía y física. ¿Cuál es la que menos? Ciencias de la salud o profesiones de la salud y algunas que no están definidas. ¿Para qué me puede servir esta información? Tú lo determinas. A mí, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? A lo mejor yo soy el encargado de la investigación dentro de algún organismo, de una institución, y digo, ah, mira, aquí puedo yo ver, por ejemplo, que veterinaria no tiene mucha producción. Entonces, a lo mejor a partir de ahí analizo, es cuestión presupuestal, no hay investigadores, o sea, ¿de qué se trata? Esto puede darme un panorama sumamente enriquecedor para que yo entonces tome algunas determinaciones. Terminamos en este punto con cuestiones del panorama de la investigación y las tendencias emergentes. El chat está abierto en este momento. Vamos a plantear dudas, por favor, que tengan que ver solamente con estos dos rubros. Recuerda, el video, la constancia, eso es hasta el final. Ahorita no vamos a responder nada que tenga que ver con eso, solamente aquellas cosas que tengan que ver directamente con lo que acabamos de plantear. Mientras tanto, seguimos avanzando. ¿Qué es lo que sigue? La visibilidad de los autores. ¿Cómo le hacemos para saber en qué medida un autor está teniendo impacto? Nos vamos a la tercera posibilidad, authors, pero te invito a que hagas una pequeña reflexión previamente. En lo que hemos visto hasta ahorita de Scopus, ¿hemos estado ya en algún lugar desde el cual podamos entrar a ver al autor? Y la respuesta es sí. Ya hemos hecho eso. Cuando nos metimos al artículo en particular, ahí venían los autores. Si le damos clic al nombre, entramos al perfil del autor. Cuando estábamos viendo a la UNAM, por ejemplo, en la institución, ahí vienen sus autores. Nos metemos a ver a los autores y desde ahí. Entonces, llegar a los autores tiene muchas vías. Vamos a ver la que no hemos cubierto todavía, que es buscarlo directamente. ¿Para qué querrías buscarlo? No lo sé. Tú lo determinas. A mí se me ocurre, me voy a titular. Me asignaron un asesor de tesis, no sé muy bien cómo está su experiencia, a ver, vamos a buscarlo, a ver qué ha publicado, etc. Quiero buscar colaboradores. A lo mejor he oído hablar mucho de un tal Rangel, por ejemplo. Voy a buscarlo a ver qué me encuentro sobre esta persona. La posibilidad, es decir, el proceso, ahí está. ¿Qué necesidad puede motivarla? Tú la puedes determinar. Observa, por favor. Mismos casos que podríamos encontrarnos. Puede ser que el autor esté perfectamente identificado. Puede ser que el mismo autor esté en dos perfiles diferentes. Puede ser que haya homónimos, perfectamente natural que dos personas se llamen exactamente igual. Está muy bien. ¿Cómo resolvemos cada uno? Bueno, cuando es el principal y no hay lugar a dudas, entramos y ya. Cuando está duplicado, podemos seleccionar y podemos decir, request to merge authors. Yo te voy a recomendar que esto lo hagas solamente con tu perfil. Yo sé que probablemente tú quieras, a lo mejor eres bibliotecario, y dices, ay, es que mis autores. Yo te invito a que hagas conciencia en todas las personas que conozcas, sobre todo los que publican, sobre la pertinencia de tener un solo perfil. Que cada quien se haga responsable de ese perfil para que no haya lugar a que por tu culpa que me unificaste o por cualquier otra cosa, que cada quien se haga responsable. Si yo fuera este y determino, ay, mira, es que este también soy yo, entonces le voy a dar request to merge authors para mandar unas solicitadas a Scopus que validen que efectivamente soy yo y entonces ya lo unifique. Oye, pero ¿cómo sé yo si es efectivamente mi perfil y no es un homónimo? ¿Qué tal si es otro que se llama igual que yo? ¿Podemos verlo por el país? ¿Podemos verlo por la institución a la que pertenece?
Pero también podemos verlo por el último título de su artículo. A lo mejor yo digo, es que creo que este soy yo. Me meto a ver y digo, ah, no, no, este artículo yo no lo escribí, esta es otra persona. O bien, no, mira, sí, este es mi artículo, entonces ya no tengo lugar a dudas de que estos dos perfiles son míos. ¿Qué le vamos a buscar al autor? Varias cosas, algunas ya evidentes desde el inicio, como el número de artículos publicados. Imagínate esto. Tú has publicado un artículo y ese artículo no ha sido leído, no se ha cumplido. Tú has publicado casi 800 y de esos solamente se han leído dos, a lo mejor tú dices tampoco se ha cumplido. De esos se han citado más de la mitad, no lo sé. Tú estableces tu propio parámetro, pero aquí tenemos algunos números interesantes. Casi 800 documentos publicados que han recibido más de 29 mil citas y más de 11 mil documentos son los que lo están citando. ¿Ok? ¿Será que este autor está teniendo visibilidad? Yo digo que sí, porque la cantidad de citas recibidas para sus artículos es altísima. Eso genera un índice H80. Y tú me dices, ¿y eso de índice H qué es? Te lo explico a continuación. Es una métrica, pero te voy a pedir por favor que no interpretes la métrica como un valor absoluto. ¿Qué quiere decir? Que tú veas un 80 aquí no quiere decir que este es mejor que uno que tiene 20 o que uno que tiene 10. Tienes que contextualizar. Observa, por favor, si yo te digo 2, ¿en qué piensas? Todos ustedes estarán pensando ahorita en algo diferente, en un par de haces, en 2 horas que dura la sesión, en tu pareja, porque son dos personas, no lo sé. Cada quien pensará lo que quiere. Pero si yo les digo 2 de octubre, todos los mexicanos que tenemos por aquí estarán pensando, no se olvida, porque existe un contexto. Cuando no contextualizamos un dato, puede que no nos diga nada. Entonces, el 80 así solito, sí nos dice, es alto, pero habrá que ver de dónde salió. Observa, por favor, cómo se calcula este valor. Tenemos todos los documentos de este autor ordenados del más citado al menos citado. Cuando vamos desplazándonos hasta abajo y llegamos al documento número 80, nos vamos a dar cuenta de que todos los que están por encima por lo menos tienen 80 citas. Y todos los que están por debajo no han llegado al valor siguiente, o sea, 81. Cuando los que están de abajo, cualquiera de ellos, llegue a 81, entonces sí tendremos 81 documentos con por lo menos 81, siempre y cuando estos dos también hayan alcanzado esa cantidad de citas. Entonces, índice H significa N cantidad de citas que tiene N cantidad de documentos. ¿Por qué te dije que el 80 así solito no es tan representativo? Tú imagínate que esta producción se haya construido ese índice a partir de 20 años a la fecha. El que más tenía arriba de 600 citas y todo perfecto, por aquí ya casi todos están en menos de 100, ¿no? La mayor cantidad de documentos de este autor tienen menos de 100 citas. Imagínate que tuviéramos un índice H, un autor que tiene índice H 10, pero que cuando revisamos su producción nos damos cuenta de que solo ha publicado 10 artículos, por lo tanto no puede tener un índice H mayor. Este podría tener hasta un índice H 700 y cacho. El otro no puede tener más. ¿Por qué? Porque solo ha publicado 10 artículos, pero resultaba que cada artículo tiene arriba de 500 citas. Ok, ¿es posible? Sí. ¿Conozco un caso? No, no lo conozco, pero es una posibilidad. Me voy a los extremos solamente para evidenciar que tomar en cuenta el número así solito no siempre nos va a dar una buena representatividad de la situación del autor en cuestión. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la mayor cantidad de citas que tiene este autor son de documentos de hace 20 años, que ya no son actuales, que ya no tienen alguna repercusión en nuestra circunstancia actual, mientras que el del otro es un autor que empezó a publicar este año y ya lleva 10 artículos y ya lleva muchísimas citas? Bueno, habrá que tomar en cuenta todo eso para poder determinar si es o no es pertinente tomarlo como criterio. Ahora bien, si nos da un indicio, tú dices, es que mi índice H está muy bajito, quiero aumentarlo, ¿qué puedo hacer? Hay prácticas saludables y hay otras, por supuesto, como en cualquier ámbito, que no lo son. Práctica no saludable, por favor, vamos a huir de ella. Autocitarse. No está mal que te autocites cuando realmente es necesario. Tú ya escribiste un artículo hace 2 años. Estás abordando algo similar.
y el planteamiento que hiciste hace 2 años te ayuda a reforzar tu planteamiento actual, perfecto, cítate, date crédito, está muy bien. Pero no te autocites solamente para aumentar tu cantidad de citas. Eso no es una práctica saludable. Práctica saludable. ¿Con quién está colaborando este autor? De aquí vamos vinculándonos con la otra. ¿Cómo gestionamos la reputación? Este autor está siendo muy leído. ¿Cuál puede ser la situación que lo está llevando, además de su gran producción? Por supuesto, escribe, 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 porque si no escribes y solamente tienes un artículo al año, seguramente tu métrica no va a ir subiendo. Mientras más produzcas y mayor calidad tengas, mucho mejor, pero digamos que eso es lo obvio. Lo que a veces no es tan obvio es lo siguiente: que a este autor con tantos documentos lo estén citando en esta medida, ¿a qué obedece? Pueden ser varias circunstancias. Una de ellas es, ¿con quién está publicando? Voy a meterme a ver sus coautores, voy a revisar entre todos ellos, ah, mira, es que esta es una personalidad muy importante. ¿Qué tal si quiero ver si es posible colaborar con esa persona? Ok, una posibilidad. Siguiente posibilidad, vamos a meternos a sus documentos y vamos a ver dónde los está publicando. Physical Letters, Journal of High, Physical Review. Bueno, por supuesto, tú encontrarás autores que sean afines a tu área del conocimiento. Encontrarás, por lo tanto, aquí, tú ves, por ejemplo, que aquí no hay citas, no hay citas. A lo mejor quieres ver en donde está más citado, quiero ver esa revista, la analizo, etcétera. En un momento más damos criterios para analizar y entonces tomas determinaciones. ¿Qué otra? ¿Qué palabras clave está ocupando? Porque muchas ocasiones no encontramos lo que queremos, no porque no exista, o bien porque no sabemos buscarlo, o bien porque el autor no supo cómo describirlo. Mientras mejores habilidades tengas tú de búsqueda y mejores habilidades tenga el autor para describir sus contenidos, mucho más fácil que se encuentre. Entonces, si a ti te toca estar en el lugar del autor, ¿qué tal si analizas ese documento que está sumamente citado? Pensemos que es este, y que tiene muchísima relación con lo que tú haces. ¿Qué tal si te metes a ver qué palabras clave, título, resumen, cuáles son los términos que están describiendo ese artículo? Porque seguramente está siendo muy recuperado. A lo mejor el problema nada más es ese. Una persona que escribió información de la misma calidad que tú, pero lo describió de mejor manera. A ti no te están encontrando, a él sí lo están encontrando. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorarlo? Vamos a ceñirnos en este punto a esto de cómo comparamos. Tengo algunas revistas, quiero saber en cuál de todas ellas me conviene. Te vas a regresar aquí a la pantalla principal de Scopus. Te vas a meter donde dice Compare Sources. No es cierto, antes de eso. Primero vámonos aquí a Sources. ¿Te acuerdas que fue lo primero que hicimos en esta sesión? Nos metimos para ver si aquí había información. No lo hicimos aquí en esta base. Lo hicimos acá en Science Direct. Lo primero que hicimos fue meternos a Journals and Books para ver si en esta base estaba la información que queremos. En Scopus también podemos hacerlo. Nos metemos a Sources. Nos metemos para ver qué revistas del área que me interesa están disponibles y entonces puedo hacerlo. Fíjate, por favor. Vamos a hacer uso de algo diferente. Ahora vamos a ver ya, no nada más de manera cualitativa, es decir, de mi área, el nombre de la revista, etcétera, sino de manera cuantitativa, cómo puedo hacer para determinar si una revista es buena o no es buena. Al decir buena, quiero decir si es buena para mis fines. Cualquier revista que esté indexada en Scopus es excelente. No hay otro tipo de revistas aquí. Todas son excelentes. Por supuesto, siempre habrá algunas que destaquen. Está la mejor de las mejores y de ahí hacia abajo, pero todas son excelentes. ¿Cómo hacemos para determinar cuál de ellas nos conviene? Lo analizamos en un momentito, pero antes vamos a revisar aquí algunas preguntas que tenemos. Giovanni me dice, ¿qué pasa si como autor mi nombre aparece con signos? Por ejemplo, no sé si reconozca la ñ. ¿Dónde solicito esta corrección? Lo vemos en un momentito, Giovanni, porque eso es algo muy importante que lo vamos a abarcar como la parte final de la explicación de cómo mejorar tu visibilidad. Gracias por la pregunta, Giovanni. Ahorita lo abarcamos. Entonces tenemos aquí una lista de revistas. No voy a filtrarlas porque me interesa mucho que comparemos esto. Observa, por favor, este valor. SiteScore dice que la que está hasta arriba es 160, la que le sigue la mitad, la que le sigue la tercera parte. En otras palabras, en el mundo no hay una revista mejor rankeada que esta.
Esta es la mejor de las mejores de cualquier área que te puedas imaginar, de acuerdo con el SageCore. Cuidado aquí. ¿Qué pasa si yo analizo, pero por otro rubro, por ejemplo? Porcentaje de artículos citados. Esta no es la mejor. 23% de sus artículos no reciben una sola cita, mientras que de esta de abajo, todos sus artículos son citados. Cuidado. ¿Te acuerdas que te dije? El dato fuera de contexto puede que no te ayude. Este es el caso. Si tú te dejas guiar solamente por una de las columnas y ves el valor, a lo mejor tú llegas a una conclusión equivocada. ¿Qué significa el SiteScore? Significa esto. Las citas que obtuvieron los artículos de esta revista en 2018 fueron más de 20.000. Los 3 años anteriores, o sea, 2015 a 2017, fueron 126. No las citas, los artículos. Publicó 126 artículos. La cantidad de citas de un año se divide entre la cantidad de artículos de los 3 años anteriores y eso te da este valor. Analiza esta, por favor. ¿Cuántas citas obtuvo? Muchas más, el doble que las que tenemos acá arriba. Pero ¿cuántos artículos publicó? Muchos más, 4 veces más que este de acá. Por lo tanto, cuando se hace esta división, este valor sale muy desfavorecido. Por eso te digo, no te fijes solamente en una de las columnas. Primero que nada, analiza qué quieres. ¿Quieres prestigio? Perfecto. A lo mejor el SiteScore te da eso. El tener 160 de SiteScore, créeme, no es algo que suceda todos los días. ¿Te acuerdas cuando nos metimos a revisar revistas en Science Direct? ¿Cuál era el valor del SiteScore? Si fuiste curioso, recordarás que era 3 punto algo. Imagínate, 160. Wow, ¿quieres prestigio? Bien, a lo mejor esto te lo resuelve. ¿Quieres aumentar tu probabilidad de ser publicado? O sea, no me interesa tanto qué tan buena sea la revista. Recuerda, todas son buenas, pero no me interesa apuntarle a las top. Quiero aumentar la posibilidad de que me acepten mi artículo. A lo mejor tú quieres ver la que publica más. Por ejemplo, este. Es más probable que te acepten el artículo si hay 852 lugares que si hay 12. A lo mejor lo que tú quieres es otra cosa. Tú determinarás cuál de las métricas que tenemos es la que más te va a ayudar para ello. Observa, por favor, esta que dice highest percentile. 99 es lo máximo. 0 es lo mínimo. Cuando tú estás en el 99, quiere decir eres la 1 o la 2 o la 3 de tantas revistas de algún área en particular. Por ejemplo, esta que tenemos aquí es la número 1 de 120 revistas de hematología, mientras que la que tenemos aquí abajo también es la número 1, pero esta es de química general y tiene más competencia. 370 revistas, esta es la 1 de 370. Estas dos son análogas. Las dos son las mejores, cada cual en su rubro. No nos dejemos guiar solamente por este valor o por este si no es lo que necesitamos. Estos percentiles te van a dar los cuartiles. Por favor, atención con esto. Me han preguntado, ¿cómo se calculan los cuartiles? ¿Cuál es el dato? No hay un dato. Puede ser por diferentes vías. En el caso de Scopus, tú te lo vas a encontrar basado en el SiteScore. ¿Cómo es? Ordenamos todas las revistas, así tal como están, la mejor hasta arriba y así vamos disminuyendo hasta la que no está en ese nivel. Y tenemos, por ejemplo, 120. Están ordenadas. El primer 25% de ese orden van a estar en el primer cuartil. El siguiente 25% va a estar en el segundo y así. Eso tomando como referencia el SiteScore. Pero a lo mejor tú te encuentras con que esta misma revista en algún otro índice, por ejemplo Web of Science, tiene un valor diferente. Y a lo mejor no está en el primer cuartil, a lo mejor está en el segundo. Está bien, porque allá se ocupa otro valor que se llama factor de impacto. Aquí ocupamos SiteScore, allá ocupan factor de impacto. Aquí podemos hacerlo por citas, por documentos. Entonces, no es que haya un solo valor indiscutible para calcular los cuartiles, sino que dependiendo de dónde lo consultes, va a ser esa métrica. En el caso de Scopus, es el SiteScore con el que se calculan los cuartiles. ¿Dónde te conviene publicar a ti? Tú lo determinas, pero a lo mejor quieres ver, quiero prestigio, quiero número de citas, quiero que me acepten mi artículo, ¿qué es lo que quieres? Por ejemplo, me interesa mucho que me citen. ¿En qué revista? No me importa, pero que me citen. A lo mejor tú quieres una revista en la que el 100% de artículos son citados.
A lo mejor tú dices, híjole, esta del 77 como que no me convence, esta del 65 no, como que no es lo mío. Pero repito, cada uno de estos rubros te va a orientar. Tú vas a contextualizar, pero sobre todo vas a determinar perfectamente qué es lo que necesitas. Vamos a la última parte, esta que nos recordaba Giovanni. ¿Qué otra cosa puedo hacer para mejorar mi visibilidad? Asegúrate, por favor, de que tu perfil está bien hecho, que no hay lugar a duplicidades. Imagínate, publicaste 100 artículos, pero 40 están en un lugar, 30 en otro y 30 en otro. O sea, tienes tres perfiles diferentes, tus métricas van a estar por ahí todas dispersas. Primera cosa, asegúrate, si eres autor, de que tus dos o tres o cuatro perfiles que tengas no existan, que exista uno solo. Seleccionas, le das por aquí en Request to Merge Authors y entonces vas a mandar la solicitud. Necesito también hacer otro tipo de modificaciones. Ejemplo, en Scopus tengo indizadas cinco publicaciones, pero solo me aparecen cuatro. O bien, yo publiqué solo cinco, pero me están poniendo dos artículos que no son míos. ¿Puedo hacer algo? Por supuesto. Te metes a tu perfil, te metes aquí a la edición del perfil del autor y por aquí le dices Proceed to Make Changes, en donde vas a poder hacer cuál es el nombre preferido. ¿Te conocen con la ñ o sin la ñ? Aquí, Giovanni, es donde tú lo puedes hacer. Vas a poner el nombre, el que debe ser el oficial. Vamos a ponerle así. Puedes unificar perfiles. Es que aparezco en diferentes vías. Aquí también lo puedes hacer. Puedes agregar o eliminar documentos. Puedes actualizar tu institución, porque fíjate, a veces te aparece aquí una institución, Universidad Federal del Río de Janeiro, y este autor a lo mejor ya no trabaja ahí, y él dice, oye, no, espérame, es que la actual ya es otra. Bien, aquí te van a aparecer, según tus publicaciones, todo el historial de instituciones a las que has pertenecido. La que debe aparecer en primer lugar es la actual. Si no aparece, tú puedes hacer las modificaciones acá para que toda tu información esté al día. En esencia, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra visibilidad? Revisar perfectamente, elegir perfectamente en qué revista publicamos y asegurarnos de que nuestro perfil se encuentra optimizado. Además de ello, tomar sugerencias de otros autores como palabras clave, en dónde publican, cómo describen sus artículos, etc. Abrimos nuevamente el chat. Vamos a entrar ya directamente a la última parte de esta sesión, que tiene que ver, como todos sabemos, con la gestión de la información. Vamos a hablar de un gestor que se llama Mendeley, que nos va a ayudar a gestionar todo lo que ya encontramos. ¿Qué hicimos? Exploramos para descubrir cosas que sean de nuestro interés. Después hicimos búsquedas para encontrar información que nos apoye en cuestiones muy particulares. Después analizamos nuestra información. Si somos autores, nos aseguramos de tener las mejores prácticas para poder ser vistos a nivel mundial. De toda la información que ya encontramos, vamos a tener una biblioteca particular que vamos a poder compartir con quien nosotros queramos. Lo vamos a hacer a través de Mendeley y vamos a tener en cada gestor, Mendeley, Zotero, EndNote, el que tú quieras, cinco funciones. Yo te voy a mostrar solamente algunas porque esta sesión no es de Mendeley. Para abarcar todo lo de Mendeley necesitamos por lo menos 2 horas. Vamos a ver nada más cómo podemos gestionar la información que tú ya encontraste y para ello vamos a ver las funciones de almacenar y organizar. Vámonos a nuestro Mendeley y vamos a hacer exactamente lo mismo. Me meto, doy clic acá en Mendeley. Aquí está. Ya me logué. Fíjate, no tuve que darle mis datos nuevamente. Como ya tengo iniciada mi sesión en uno de ellos, automáticamente entro a los otros. Yo te voy a recomendar muchísimo que ocupes la versión web. Tienes la versión de escritorio. Tú la puedes descargar. Le das clic por aquí y aquí viene Download. Puedes descargarla si es que te sientes cómodo. Yo te recomiendo mucho, sobre todo para esto que vamos a hacer, que ocupes la versión de escritorio. Perdón, la versión web, porque la de escritorio va a requerir que estés sincronizando constantemente para mantener actualizada tu información, tanto en la nube como allá. Aquí no, aquí todo funciona de manera automática y transparente. Observa, por favor, todas las posibilidades que tenemos aquí en la versión web, no las tenemos en la versión de escritorio. Aquí, una de esas posibilidades es Library.
Ese es nuestro gestor de referencias. Vamos a trabajar con él. No vamos a ver todas las demás posibilidades, porque ya dijimos, eso nos ocupa mucho más tiempo. Pero te voy a invitar, por favor, la mayor parte del tiempo trabaja con esta sesión. Tenemos aquí, antes de entrar ya de lleno, dos preguntas. Giovanni también me dice, ¿qué pasa? No es cierto, Giovanni ya lo había respondido. Clinch Villalba, para cambiar la afiliación, o sea, la revista no puso bien mi afiliación, ¿qué hago? Eso no es algo que tú puedas hacer. Para poder hacer cambios en instituciones, es más, para poder solicitarlas, necesitamos un perfil de muchos privilegios. Por ponerte un ejemplo, yo me dedico a dar capacitaciones, tengo perfiles con cierto nivel de privilegios, pero yo no puedo hacer eso. Yo tengo que solicitarlo a mi jefa. Entonces, ¿qué se haría? Primero que nada, investiguemos si dentro de nuestra institución hay alguien responsable de todo eso. El bibliotecario normalmente no lo es. Podría ser alguien que pertenezca al departamento de investigación de algún área en específica. No es común. ¿Qué es lo otro? Escribimos directamente a Elsevier para solicitarlo. Nosotros no podemos hacer dentro de la plataforma esto porque entonces sería un caos. Si cualquier persona puede cambiar datos de afiliaciones, sería muy complicado. Ahora, ¿por qué hay veces que no viene bien el nombre? Ya nos lo está diciendo ahorita nuestro amigo Clinch, espero que se pronuncie así el nombre. Pues es que la revista así lo puso. No es que sea Scopus ni es que seas tú como autor. Es que algunas revistas te ponen con tus dos apellidos, a veces te ponen con la inicial, a veces ponen la revista traducido el título de la revista al inglés, a veces lo ponen en el idioma original. Bueno, las revistas así trabajan. Scopus compendia la información que le da la revista, trata de normalizar o de unificar los criterios, pero siempre te vas a encontrar con ese tipo de situaciones. Si es en el caso del autor, tú puedes corregirlo. Si es en el caso de tu institución, tú tendrás que solicitarlo, ya sea a alguien responsable de tu institución o bien directamente con Elsevier. Raúl Antonio me dice, sé que hay líneas a seguir en relación con localizar las citas de un autor. ¿Qué importancia tiene colocar guión medio entre apellidos de nombres del autor y de esta manera hacer la diferencia? Mira, los guiones y signos de puntuación en realidad no repercuten en cuanto a la recuperación o no. Si tú le pones o no le pones el guión, no importa, te lo va a recuperar como dos palabras independientes. El guión funciona como un espacio normalmente. Ahora, si tú le pones eso entre comillas, entonces le estás diciendo a cualquier sistema tal como yo lo puse. O sea, así tal cual, entonces sí es probable que haya distinción entre haberle puesto y no haberle puesto el guión al nombre de algún autor. Dev me dice, ¿cuál es la diferencia entre número de citas y documentos que cita? Imagínate que yo soy un autor que veo un artículo tuyo. Digo, ay, mira qué padre está. ¿Cuántos artículos estoy construyendo yo? Uno. ¿Cuántos artículos tuyos voy a citar? Nada más ese. Pero resulta que ese artículo lo cité en la página 2 y más adelante vuelvo a necesitar tu contribución y te vuelvo a citar. ¿Cuántos artículos te están citando? Uno. ¿Cuántas citas tienes? Dos. Entonces, siempre va a haber más número de citas que de documentos que están citando. Por supuesto, a lo mejor yo mismo en mi artículo estoy citando 20 artículos tuyos. En un solo artículo estás teniendo 20 citas. Entonces, esa es la diferencia. Bien, vamos a cerrar de momento el chat. Y vamos a ver entonces cómo podemos hacerlo. Ya encontramos información útil. ¿Cómo vinculamos directamente nuestras bases de datos con Mendeley? ¿Es posible o no es posible hacerlo? Tenemos en este caso dos. Tenemos Scopus y tenemos ScienceDirect. Yo te voy a pedir, por favor, que tú investigues con todas las bases de datos que conoces cuáles son sus posibilidades, porque son diferentes. La mayoría tiene directamente el vínculo con Scopus, perdón, con Mendeley. Vamos a buscar nuevamente información y vamos paso a pasito. ¿Qué posibilidad te ofrece ScienceDirect de llevar tu información a Mendeley? Primero que nada, puedes descargar el PDF, lo cual es sumamente valioso porque Mendeley, a diferencia de otros gestores, te conserva los PDFs y los puedes leer allí. ¡Wow! Eso es maravilloso. Fíjate. Me voy a meter aquí. Estoy en Mendeley. Voy a darle clic aquí en agregar. Importa documento y le digo, mete ese archivo y ahí lo tengo. Te vas a dar cuenta de que viene perfectamente descrito porque proviene de una base de datos seria. Viene el PDF, le doy clic y puedo leerlo.
Es más, si yo instalo mi dispositivo móvil, por ejemplo, en mi tableta o en mi Android o iOS, lo que sea, instalo Mendeley, puedo leerlo en cualquier lugar y puedo hacerle anotaciones. A lo mejor subrayo algo que me interesa, le doy clic aquí a este icono de la nota y le pongo alguna nota. Listo, ya quedó. Puedo hacer todo eso aquí con Mendeley. ¿Qué otra posibilidad nos ofrece? Bueno, tenemos el texto completo aquí. En Scopus no tenemos textos completos. Por lo tanto, déjame ver, este es el documento antiguo. Vamos a regresar a nuestras búsquedas en Scopus. No tenemos textos completos en Scopus, por lo tanto, no podemos incorporarlos. ¿Qué podemos hacer? Podemos seleccionar alguna de las referencias y dar clic en Save to Mendeley. Le damos clic. Y aquí me dice, ya quedó. Voy a revisar si efectivamente eso sucedió en mi Mendeley. Lo actualizo. Voy a cerrar el documento. Y ya lo tengo. Notarás, es muy evidente, que hay uno con PDF y uno que no. Este es porque incorporamos directamente el PDF. ¿Qué pasa con Science Direct? ¿Nos permite llevarnos información también así directamente? No. Aquí fíjate, estoy yo poniendo dos referencias, le doy clic en la opción de exportar, casi cualquier base de datos tiene esa opción, pero aquí no me aparece Mendeley. Entonces vamos a tener precaución con eso. Desde aquí no podemos llevárnoslo a través de la exportación directamente a Mendeley, sí podemos descargar, descargar, descargar. Hay algunas otras posibilidades. Repito, no es motivo de esta sesión ahondar en Mendeley porque necesitamos mucho más tiempo para cada uno de los tres productos. Aquí estamos viendo algunas posibilidades, pero si tú tienes interés, al final te voy a decir dónde puedes consultarlo y te invito también a que te mantengas al tanto de nuestras siguientes sesiones. Entonces, en esencia, tenemos dos posibilidades. Incorporamos el archivo directamente o bien lo vinculamos directamente de una base de datos. En cualquier caso, este vínculo ya no depende del origen. ¿Qué quiere decir? Esta información yo ya la tengo en Mendeley. Aunque en Scopus dieran de baja ese artículo, lo cual es poco probable, pero aunque así fuera, no importa. Yo ya lo tengo aquí, ya está mi referencia. Aunque yo elimine el PDF de mi computadora, no importa. Esto ya lo tengo yo aquí directamente en Mendeley. Esa es la manera de conservar información. Ahora, para darle mucha mayor funcionalidad, ¿cómo le hago para encontrarla? Porque yo tengo dos documentos y no hay problema, pero cuando tenga 2000, ¿qué va a suceder? Primero, tenemos aquí un buscador. Le escribes una palabra, por ejemplo, coronavirus, y te va a recuperar el artículo que incluye eso en parte de sus descriptores. Pero a lo mejor tú quieres categorizar la información. Tú dices, yo soy docente, doy clases en tres universidades, quiero tener organizada mi colección por universidad. Le das clic en Create Folder y le pones, por ejemplo, Universidad 1, vuelves a dar Create Folder, Universidad 2. Vuelves a hacer lo mismo y le das Universidad 3. Ya tienes cómo categorizar allí, pero además puedes subcategorizar. Es que en la Universidad 1 yo doy dos materias. Perfecto. Vamos a agregar subfolder y le ponemos la A. Añadimos otro y le ponemos la B. ¿Cómo incorporamos información directamente en Mendeley? Tomamos el documento y sin soltarlo lo arrastramos dentro de la carpeta. Observa por favor esto. Aquí tenemos la referencia, pero no desapareció de acá. No es como los correos electrónicos que cuando tú los arrastras los cambias. Aquí no. Aquí todo permanece. Es más, me voy a meter a la carpeta, voy a tomar esa referencia y la voy a arrastrar a otra carpeta y de todos modos permanece en las dos. Digamos que la referencia real, la de a de veras, es la que está aquí en todos los documentos. Lo que tú crees en las carpetas son solamente atajos o representaciones de estas. ¿Qué pasa si yo elimino una carpeta? Nada. Tu colección va a estar aquí perfectamente completa porque esto, recuerda, es solamente una representación de las referencias que tenemos por acá. Muy bien. Vamos llegando al fin de nuestra sesión. Activamos nuevamente nuestro chat para que podamos hacer preguntas. En este momento, sí, por favor, preguntas relativas a todo lo que vimos en esta sesión. Recuerda que hay puntos, yo sé que tú estás interesado en ellos, en los que no vamos a abordar esta sesión porque eso pertenece a otra área. Por ejemplo, cómo publicar,
Eso es motivo de otra sesión. ¿Cuáles son los criterios que toman en cuenta las editoriales, etcétera? Tenemos sesiones especializadas para ello. En esta sesión estamos viendo la incorporación de Elsevier en tu ciclo de investigación en los cuatro rubros que vimos. ¿Cómo descubrimos información? ¿Cómo la buscamos? ¿Cómo hacemos el análisis de esa información? ¿Y cómo gestionamos la información que ya encontramos para poder recuperarla todas las ocasiones que necesitemos? Pregunta María Fernanda si Mendeley tiene costo. No. La respuesta es no, aunque hay un costo, pero ese tú no lo ves. Mendeley tiene dos versiones, independientemente de la versión web. Digamos, hay dos modos de que tú puedas acceder, que es la versión gratuita y la versión de pago. Pero la versión de pago, jamás, que yo conozca por lo menos, la va a pagar el usuario final. La va a pagar la institución a la que perteneces. No es una suscripción que tú puedas pensar, bueno, la voy a contratar como Spotify o alguna de esas. No. La contrata la institución. Te da acceso por ser miembro de la institución. Por eso es sumamente importante que siempre nos validemos. Ahora bien, ¿qué pasa con la versión de pago y la versión gratuita? ¿Qué diferencias hay? ¿Cuál me conviene? Porque a lo mejor yo no formo parte de una institución o ya no voy a formar parte porque ya terminé de estudiar ahí. No lo sé. La única diferencia es el espacio de almacenamiento. Mientras que otros gestores que tienen versiones gratuitas te limitan muchísimo la funcionalidad, Mendeley te da toda la funcionalidad. La única diferencia es, con la versión de paga, la que te da tu institución, tienes 100 gigas de almacenamiento, mientras que con la versión gratuita tienes 2 gigas. Pero 2 gigas, créeme, es espacio más que suficiente para la mayor cantidad de personas que yo conozco. Entonces, no hay ningún problema porque tú tuvieras solamente la versión gratuita. Me pregunta Gladys, ¿cada cuánto se actualiza la información de esta herramienta? A ver, cuidado, Gladys. Hablábamos ya hace un momentito de que todo tiene que ver con cuándo se publica dentro de cada institución. Imagínate que yo tengo mi política como Scopus de que yo lo actualizo todo cada 2 meses, pero resulta que la revista actualiza cada 3. Ah, no, no, no. Yo quiero que sea cada 2 meses. No. Se va incorporando la información según se va generando. Ahora, Mendeley. No hay una actualización. ¿Quién actualiza Mendeley? Tú y los más de 6 millones de usuarios que están aquí. Entonces, no es que Mendeley vaya actualizando información. Es una plataforma, haz de cuenta, Facebook. ¿Cada cuánto se actualiza Facebook? Cada vez que alguien sube algo. Entonces, aquí funciona exactamente igual. Rubén Miranda, ¿cómo puedo recuperar mi clave de logueo para Elsevier? Todos los servicios, los de Elsevier y en general todos los que te encuentres, tienen una opción para recuperar. Dice, olvidaste tu contraseña. Oye, es que de plano no, o esa cuenta de correo a la que me lo manda ya no tengo acceso, o sea, no puedo recuperarla, es imposible recuperarla, no te preocupes. Crea una diferente, no hay ningún problema, no es delito. Incluso fíjate, yo tengo aquí Daniel DR, pero originalmente decía Capacitación México. Yo dije, oye, no, espérame. Capacitación México está muy bien para mis sesiones de capacitación, etcétera, pero yo quiero otra. Ah, perfecto. Puedo crear otra completamente independiente y tengo las dos y no hay ningún problema. Recuerda, es completamente independiente el acceso que te da tu institución. Esa sí es una sola validación. Cuando tengas conflictos para validarte por tu institución, ahí sí preocúpate e investiga con ellos. Pero cuando tengas problemas para acceder vía tu cuenta de Elsevier, no hay problema. Recupera la contraseña con los mecanismos habituales, que es olvide la contraseña, o bien crea una nueva con otra cuenta de correo y no hay ningún problema. María de Lourdes o María Lourdes López dice, ¿los conectores AND OR NOT funcionan en español? Sí, mira, el idioma de los operadores booleanos es ese, AND OR NOT, así los vas a encontrar siempre. Lo que tú puedes buscar, ahí sí es en donde vas a querer cambiar alguna vez el idioma. Quieres buscar en alemán, por ejemplo, está perfecto, pero el idioma del operador siempre va a seguir siendo el mismo. Por acá Rosy me dice, ¿en Scopus se puede recuperar el artículo completo con View at Publisher? No, y sí. No depende de Scopus. Fíjate, por favor. Aquí dice View at Publisher. Ok, le doy clic y ya tengo el archivo. No. No necesariamente. Puede ser que sí, si al darle clic a View at Publisher me manda a una base de datos que mi institución tiene contratada.
Pero eso no depende de Scopus, eso depende de tu institución. A lo mejor, ay, mira, a esta sí pude. ¿Por qué? Porque pertenece a una suscripción que sí tiene mi institución. Eso no depende de Scopus. A veces te pasará que tú le das clic en View at Publisher y te dice cuánto te va a costar el artículo. Entonces, sí hay posibilidades de leer la información, pero esas no te las va a dar Scopus. Eso te lo da tu institución. Me pregunta Ana Aurora, yo soy estudiante de universidad, me logueo en ScienceDirect, ¿debo utilizar mi correo institucional? Eso depende, Ana, de tu institución. Fíjate, yo les decía, primero te valida tu institución, luego te validas en Elsevier. Ok, si tu institución te pide que cuando te valides con Elsevier pongas forzosamente tu dirección de correo, porque eso es lo que ella va a tomar, hazlo así. Oye, no lo sé, yo te recomiendo, siempre por favor ocupa tu cuenta institucional si es que la posees y así vamos cerrando cualquier posibilidad de que no puedas acceder. Son independientes. Por favor, que este concepto quede sumamente claro. Te valida tu institución. ¿Cómo lo hace? Yo lo desconozco. Pero tú te logueas directamente tú como persona dentro de cada base de datos y no nada más con Elsevier, con cualquier otra base de datos. Eso no impacta directamente en el permiso que te da tu institución. No es suficiente que te loguees en la base. Tu institución siempre tiene que haberte validado antes de eso. Ok, lo que estoy viendo ahorita no son preguntas ya directamente, me están preguntando cuestiones que son completamente ajenas a este tema. Entonces, dado que además de todo tenemos poquito tiempo ya, vamos a cerrar la grabación ahorita.